Bienvenido, Inc. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ciberputas finale. ¡Puta, Harry! ¡Puta! Sí, es, al fin llega el ciberputas. El final del ciberputas. Ay.
Maldito sea el ciberputas. ¿Cómo estás, Sink? ¿Cómo te encuentras? Vamos a colocar todo esto y a terminar por aquí. Ta, 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 todo colocado. Perfecto. Todos los sistemas en marcha. Entonces, vamos a ver el PC. La verdad es que me habría gustado subir un poco más de nivel. No voy a mentir. Me habría gustado subir un poquito más el nivel. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, tú fuera. Metemos al gusano. Metemos al negro. Y tenemos a Magnagrurumon V, que ya está al 99. Aunque sus estadísticas, bueno, a ver, tiene mucho ataque y mucha velocidad, pero su defensa está un poquito en la mierda. Luego los NX, que bueno, están a nivel 94, que no han subido algo de nivel. Sobre todo Lord Nightmon. Y tenemos aquí a Susanomon. Al fin, el Digimon definitivo, que este es el que yo quería conseguir, que tiene 235 de ataque, no está nada mal. 174 de magia, defensa 196. Pero, pues eso, lo devolucionamos un poquito tarde y está al 81. Y conseguimos a nuestro enemigo. ¡Esta es una forma muy humillante de llevarme! Yo lo sé, así es como debe ser. Podría evolucionarlo. Porque de hecho creo que puedo. A otra cosa, pero ¡ey! Es mucho mejor dejarla así y llevarlo. ¡No olvidaré esta afrenta! Yo por supuesto que no. Yo tampoco la olvidaré. Hoy se completa Jacarinas Memorias, en efecto. Hoy se completan las memorias de los hackers. Ay, por Dios. ¿A tu granja? Sí. Vamos a ordenar el equipo. Organizar. Tú. Fuera. A ti, Lord Nightmon. Y a ti este. Y entonces aquí arriba ponemos estos dos. Y aquí abajo estos dos. En esta ocasión llevo más de... Llevo muchos más virus que vacunas. Lo que me escasean son datos. Los que me escasean son Digimon de tipo datos. Es como que... No sé, no he encontrado ninguno de tipo datos que diga... esto merece, no sé. Me faltan Digimon de tipo datos. Bueno, estaba por ahí en... No sé de qué elemento es a lo que estoy pensando. El bicho este, el... Espera, igual puedo buscarlo así. Sidramon. Mega Sidramon. Ah, mira, pues era... Hostia, si Metal Sidramon también era datos. Pero mira, el Plesimon, que era super mono, podríamos haberlo llevado, que es también tipo datos. Ya un poco tarde. Matadormon, igual podemos reconducirlo. Vale, teníamos que ir, si no me equivoco, a... No, Nakano no. ¿Cómo se llamaba? Joder, no me acuerdo cómo se llamaba. El subterráneo. Donde estaba la máquina sexual con... Ese, el subterráneo de Naka. Donde estaba la máquina sexual de... Que estaba en el anterior juego. ¿No tenemos cibertécnicas? ¿Es porque no estamos conectados a Eden? ¿Y el subterráneo? Bienvenidos a Mementos. Wow, una pita tan rara. Seguro, ¿será seguro meterse ahí? Sí, no hay problema. Me lo mantenéis en guardia y listos para luchar. Nos vemos a ello. Los otros apenas se han acoplado. Yo te cubro las espaldas. ¿Por qué coño viene Ryuji? Te seguimos y punto. Que él es la más débil de todos. Bueno, débil entre comillas. ¡Ah, de qué vas! ¡Que soy policía! En serio, yo clic en un disflaz. ¡Me cago en que soy un agente de rango! ¡Se acabó! ¡Eso no me lo dices en la calle! Técnicamente estamos en la calle, pero bueno, no perdéis más tiempo, vamos. Tenemos que encontrar la ciberplaya. Esto no ha terminado. ¿Por qué este está en el telados? Esto es el inmaduro, voy a fijarme bien para saber qué es lo que no tengo que hacer. Wormon, tú eres el más inmaduro de todos. Demasiado tarde, tu personalidad es casi igual a la de Rika, aunque sí, Giuseppe. Pues sí. Pero mira, si el Wormon es feliz... Ah, vale, iba a decir yo, ¿no tenemos técnicas? Sí, sí que tenemos. Pero por algún motivo el mando va con un poquito de retraso. No sé si es que le falta un poco de batería. Igual le falta un pelín de batería, por eso va con un pelín de retraso.
Mi madre me dijo de ir con ella a casa de mi abuela hasta que se acaben las cosas. Quiero que sepas que me quedo con mi padre. Trabaja aquí, así que no puedo dejarle solo. Chica, quieres mucho a tu padre, ¿verdad? ¿Quieres que te diga... Otosan, ya mete, no. Hostias. Me he pasado. Demasiado bruto. ¿Esto está por este lado o está por el otro? Está por el otro. Demasiado. Joder, si es que un día voy a acabar funado. Y luego me preguntaré, ¿por qué? Y entonces pensaré en esto y diré, pues también tienes razón, la verdad. ¿Para qué negarlo o decir que no? Para el caso tiene razón. Ay, ¿quién es? ¿Quién coño está ahí? ¡Los Sax! Vamos a coger esto de aquí. ¡Me de Puroromón! No tengo ni puta de qué coño es eso. Y mañana tendremos inicio de Demon Survive. Pero no sé qué pasa, creo que imagino que me dirán que Nanai. Pero ellos no saben que tengo el modo incógnito para buscar porno. ¡Ajá! Esta no la esperabais, ¿eh? Vale, lo que no sé es qué camino es el correcto. Este parece el camino correcto, vamos a ir por otro lado. Pues eso, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Al fin, es el final de Digimon. Y la verdad es que no... Nos lo hemos pasado bastante rápido. Bueno, no, bastante rápido no. ¿Cuándo empezamos? En enero, ¿verdad? Sí, empezamos a finales de enero. A ver, sí que siento que tuvimos ahí como un mes medio paradito el Digimon. Pero igualmente, hemos tardado medio año en completar el... En completarnos Digimon al completo, básicamente. Tanto Saber Sleuth como Hacker's Memory. Lo que pasa es que sí que es verdad que Hacker's Memory ha avanzado más rápido. Espera, médico. Porque... ¿Cuándo empezamos con Hacker's Memory? Espera, lo puedo comprobar. Lo puedo comprobar. A ver. Vale, comenzamos... ¿Lo comenzamos en junio? No jodas. Cabronoa, ¿qué significa eso? Es decir, comenzamos el Hacker's Memory en junio. Y nos lo hemos pasado ya. Si el otro lo empezamos en enero y ya lo acabamos en abril. A ver, sí que es cierto que está un mes de por medio, pero... Pero igualmente hemos tardado nada en pasarnos. Iri Orieta Gobat y San Verdu. Es Sangue Surri, ¿cuál? Como que uno de esos tres debía ser, no te estoy entendiendo. No sé si te sigo. Ah, ¿te refieres de los juegos que van a empezar? No, 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 tranquilo que no es ninguno de esos tres. No, no, no. De los tres que me han dicho, no es ninguno de ellos, te lo puedo jurar. Nunca espera que se andan catropados. No es ninguno de ellos. Es un juego que ya mencioné anteriormente. Pero da igual, como he mencionado muchos, no lo sabréis. ¿Ori? Nunca sabrán que están catropados. No sabéis cuál es. Es decir, a ver, lo sabéis, pero al mismo tiempo no lo sabéis. Por eso mismo, yo no voy a decir nada. Y el jueves, cuando lo comencemos, pues ya diréis... ¡Ah! Y os marchéis del directo, porque diréis, ¿por qué coño estamos jugando a esto? Pero, pues eso, es decir... Y finalmente, tengan topo gurrelag... ¡Joder, Ink! ¡Siempre me jodes los planes! ¿Por qué me lo spoileas? ¿Por qué lo spoileas? De verdad... Pues no sé si hay un juego de Tengen Toppa Gurren Lagann. Déjame que lo mire. Y si lo hay, seguramente que está en japonés. Tengen Toppa Gurren Lagann. Juego. Creo que existe, ¿eh? Hostia, existe. ¡Existe! En la DS, a ver, es de la DS, es decir, en la DS hicieron de todo. Y está traducido a inglés, es decir, que esto es exclusivo de Japón y lo tradujeron al inglés. Hostia, lo que pasa es que esto...
Bueno, lo que pasa es que esto debe ser súper complejo. Es decir, esto habría que tendrían que traducirlo al castellano. Tendrían que traducirlo al castellano, pero... Pero, hostia, posible es. Es decir, eso es una posibilidad de hacer Tengen Toppa en directo. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? ¿Por qué tiene un consolador? ¿Sabe yo que va a haber guardias por todas partes? Cuidado, parecen muy fuertes. ¿Tú crees? ¿Por qué no me luzco un poco? Tranquilos, que nos van a ver. ¿Cuál es el plan? Yo voto por hacer mamadas. Empezaré yo. Yo me encargo. Todo tuyo, Matayoshi. ¿Matayoshi tiene relación con el ejército? ¡Ah, por fin! ¡Es la señal de Date! ¿Preparados? ¡Sí! Calla esa señita japochina brasileña. Siento haberos metido en todo esto, pero hoy nos van a despedir. ¿Espera, qué? ¿Y no nos van a pagar finiquito? Yo no he pagado pocho. Yo no quería venir a esto. ¡Te jodes! ¡Soy tu superior! No se preocupe, usted ha hecho muchísimo por nosotros. Esto no es nada. Si el legendario cazador de Shinjuku nos necesita, ahí estaremos. Muchas gracias. Ahora sí, no vamos a cobrar finiquito. ¿Qué estás haciendo aquí? Anda, hola. Aparte de este lugar está bajo nuestra jurisdicción, lo siento, pero tenéis que iros. Sabes que tengo más rango que tú, ¿verdad? Pues mierda, no lo había pensado. Mi plan se ha ido a la mierda. Joder, ¿y ahora qué le decimos? Nadie me ha avisado de esto. ¿De qué división eres? Yo soy Ciberputas. Yo soy Goro Matayoshi, de la Oficina de Crímenes Violentos 1. Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, Departamento de Policía Metropolitana. Sabe que sigue teniendo menos rango que yo. Te he conocido como el cazador de Shinjuku. Será mejor que no lo olvides. ¿La UIDC, cazador? ¿Qué quieres, que hagas una orden judicial? Es que este plan no tenía puto sentido. Es decir, un policía de barrio va a un puto soldado y le dice: que soy policía y llevo muchos años trabajando. Y es como, ¿y a mí qué más me la suda? Es soldado, tiene más rango que tú. Dígale que conoce a Date de Avis. No me vengas con estupideces. No ves que todo que esté en peligro. Todo ello estará arriesgando su vida para intentar salvaros el culo a todos. ¿Qué clase de detective sería si nos echo una mano? No dejaré que nadie se meta en su camino. ¿Pero a mí qué coño me está contando? Yo no le puedo dejar pasar por aquí. ¡Que me lía hostias! ¡Ahí vamos! ¡Todas las unidades, carguen! ¡Mierda! ¡Ay, me cago en Dios! Parece que ha empezado. ¿Sabes? A ver, yo he cometido delitos, pero joder, lo que habéis hecho vosotros. Ya, bueno, nos van a despedir después de esto, ¿verdad? Joder, y tanto. ¿Me dejas trabajar en...? Lo hemos destruido, lo siento, no tengo sitio. Joder, a que lo pienso, vaya mierda de trabajo. ¿Qué plan? La caballería ha llegado. ¿Qué caballería? Eso no era ni un plan, ha sido una mierda. Lo siento, Matayoshi. Joder, espero que siga vivo después de esto. Los soldados suelen disparar a la primera de cambio. No te preocupes, sabe lo que hace. Escuchamos por radio: Matayoshi ha caído, Matayoshi ha caído, lo han disparado. De hecho, con gusto lo eres si puedo retirarme con estilo. Con todo esto termina, hay que invitarle un par de tragos. Oh, eso ha sido barato y fácil. Sale una buena allá arriba, va a ayudar, yo me encargo de esta zona. Sí, señor. Un segundito.
Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Perfecto, espero que no aparezcan los monstruos. Como se nota que lo hizo Masafumi Takada. Es el leitmotiv de Danganronpa, es súper obvio. Sí, sí, la verdad es que la música da muchos vibes a Danganronpa. ¡Eh! ¡Ah, un monstruo! La verdad es que sí, ahí ha acertado. ¡Oh, no! ¡Lo han matado! ¿A qué llamas, monstruo? ¿A qué te tengo que ser de las fuerzas de autodefensa? ¡Oh, no! ¡Lo ha violado! Menos de falta tienes, amiga. Has dejado caer un soldado de las fuerzas de autodefensa. ¡Termino lo asegurado! ¡Al lío! ¡Pero qué bruta es! ¡Me cago en la puta! ¡Más bruta que un arao! Ay, por Dios. ¿Pero qué demonios? Teclado ciber, porque ni se ve. Están todos. Dejadme que lo apunte a mi máquina de escribir invisible. No, dejadme que lo apunte a mi máquina de escribir invisible. No, dejadme que lo apunte a mi máquina de escribir invisible. Yo, ¿podéis por favor trabajar y dejar la máquina de escribir invisible? ¡Nunca! Ay, por Dios. Creo que lo anterior no lo había leído, ¿verdad? No me esperaba esto para nada. Va todo bien. Nunca he visto un programa tan complicado. Tenemos que enviar a mucha gente desde el mismo terminal. No es imposible, pero vamos justos. ¿Y si me envío solo a mí? ¡Viene alguien! ¡Anda! Ciberhackers. ¡Son traidores! ¿Y lo dices tú? ¡Mierda, me ha pillado! Los hackers de Den. ¡Fey, nos habéis dejado tirados! ¿Por qué no nos habéis invitado al resto de equipos a la fiesta? Eso, el futuro de Den está en juego, os echaremos una mano. Voy a sacar a ese monstruo, ¿no? No vamos a dejar que Daxon y Hadi sean los únicos que se diviertan. ¿Por qué? Pues porque Ciber. ¡Hostia! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo haces el acento chino? Ryuji sería Liuji, ¿no? Liuji. Sí. Lo que pasa es que a veces no me sale bien cuando intento hablar. Cuando te hablas muy rápido no me sale muy bien el acento chino. Hola, la, 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 la. Es súper lacista. Yo solo pasaba por aquí. ¡Traidor! Y le meto un navajazo. ¿You? Hasta tu fanboy. Y le enseño... ¿Sabe qué es lo peor? Que llevo en el equipo a Matadormón. Digo, hombre, You, ¿quieres ver mi nuevo Digimon? ¡Ah! Traumas. Soy súper mala gente. ¿De qué estás hablando? He ido. Nidole es extraño monstruo desbocado en nuestro ciberespacio, así que he reunido a gente para ayudar. Parece que estás teniendo problemas con el hackeo, te echaré una mano. Eres Yu, ¿no? No, no sé a qué te refieres. Transamente enmascarado Yu. Ay. Dame un segundito que no he cenado. Y solamente quiero meter un par de bocaos y ahora. Y ahora continúo, por favor. Tengo hambre. Bienvenida, Killer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ese bobetón. Bien comiendo de semana. Ay. Buen comienzo de semana. La verdad que sí. Acabamos la semana. Empezamos la semana acabando un juego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vale, ya está. Y en recién comiendo pizza. Y yo que no cené y acabo de pegar solamente un par de tenedorazos para aguantar. Y me quiere dar hambre. Y me quiere dar hambre. ¿Cómo estás, Killer? ¿Cómo te encuentras? Ay. No, no sé a qué te refieres. Pues solo que eres Yu.
¿Qué pasa contigo? ¿Qué te haces estúpida máscara? ¿Cuándo hablas con alguien? ¡Qué falta de educación! ¡Os lo he matado! Pero nada, nada, tranquila, no te disculpes. Si podéis hacer lo que queráis. Pero que te aproveche la pizza, eso sí. Que aproveche la comida. Me da vergüenza que me vieras, por eso me he puesto la máscara. Pero olvídalo, he venido a disculparme. Lo siento. ¿Cómo que pizza a esta hora de la tarde? La pizza se come a cualquier hora, Ink. No me seas purista, la pizza se come a cualquier hora del día. Te dije que altísimo fanboy. Es una chica, Yu. No diré que me perdones, pero deja que me disculpe por todo lo que he hecho. Has salvado a tu amiga, ¿verdad? Quiero ayudarte. Por eso he traído a esta gente. Y no son pocos, ¿eh? Miembros de Zaxxon, de los Demons y muchos otros equipos. En tiempo como que conocí a mucha gente. Y cuando supieron que eres tan peligroso, vinieron todos enseguida. ¡Hostias! Despega aquí, deja el fondo, golpe tremendo. Pero si aparece, nos quedaríamos sin trabajo. Sí, no me hace gracia la idea de trabajar con los de Zaxxon, pero no poder volver a entrar a Eden es un millón de veces peor. Eso es, Eden es vital para nosotros. Es momento de dejar nuestras diferencias de lado y unir fuerzas. No somos más que un puñado de desconocidos en el mundo real, pero Eden nos obliga a todos. Como internet. Yo, sí, están todos posando muy fuerte. Sé que nos llevamos bien, pero tenemos diferentes objetivos. Pero cuando se trata de Eden, estamos todos juntos en esto. Sabía que vendrían si les daba un toque. Igual debería haber hecho eso yo desde el principio. Igual deberías. Mierda. Mira qué pasada, mira, Faye, parecen muy fuertes, ¿eh? Por favor, acepta mi ayuda, he hecho todo esto por ti. Quiero que seamos amigos, esta vez de verdad. Yo no sé. No me fío de la traición. Veréis, me ha cibertraicionado. Yo creo que deberíamos aceptar su ayuda, ¿tú qué dices, Ryuji? Nunca acepto la ayuda de un traidor. Pero tú también nos has traicionado. Ya, por eso yo no acepto mi propia ayuda. Haz lo que queráis, Giuseppe es el líder. El ciberlíder. ¿Que no has hecho las paces con Yu? ¿Yo quién he dicho que haya hecho las paces, gusano? Que se lo diga Yu, vale. Soy Gormón, encanta de conocerte. Quiero convertirme en el nuevo vanguardista. ¿Qué? Mi sueño es convertirme en un Digimon hacker. Así que me agencio también con tu sueño de ser el legendario vanguardista que protege a Eden. ¿Pero qué dices? Que yo no quería ser el vanguardista, la máscara me obligó a decir todo eso. Así que todo era cosa de un Digimon. No, en parte sí que era yo, pero... Bien, entonces era un vanguardista increíble. Y la gente hablará de mí durante generaciones. Tú eres tú, yo soy tú. ¿Quién es más tonto de los dos? La respuesta es Giuseppe. Giuseppe, haz que pare, por favor. Ya me siento bastante mal. No puedo aguantarlo más. ¿Qué me dices de la leyenda oscura? Tú sí que sabes dónde ir a hacer daño. ¿Qué está pasando aquí? Ignóralos. Son solamente homosexuales. Tenías que decir eso. Yo soy racista contra todos. Pero eso no es racismo. También soy homófobo. Yo lo soy todo. ¿Por qué no se juntamos con este tipo? No lo sé. Se le da bien hackear y hacer cosas. Uy, Giuseppe es Pepe, que a su vez es el mismo de José, ¿no? Correcto. A mí me da igual, pero si piensas ayudar, mueve el culo de una vez. Yo también soy Giuseppe. Todos somos Giuseppe. ¿Cuántos Giuseppes hay? Finalmente. Vale, hemos habilitado el acceso para tres personas. Solo tres. Faye, tenemos que ser Chitoso, Giuseppe y yo. ¡Hijo de puta! La fiesta de salchichas. Yo, ¿por qué tienes que venir tú? A ver, bueno, sí, ven tú y dejamos a Chitoshi que se venga Faye, que el equipo de Faye es el más equilibrado y potente de todos. Y tú, bueno, tú tienes a Ciberdramón, pero el equipo del otro es un mierdas. Un poco machista es su... Un poco machista es su palte, ¿no crees? Ni de coña, mientras yo con este, yo soy el responsable de la seguridad de Eden. Es lo que me gusta decir, pero la mierda me quiero muy salendilos. Este me entenderá al margen, no puedo quitarle el ojo encima que el misilo. ¡Pero que el equipo de Chitose es una mierda! ¡Ryuji todavía! ¡Ven tú en lugar de Chitose! ¿Por qué nadie me quiere? Nunca encontré el amor. Porque eres un mierda, Chitose. Muchas gracias.
No te preocupes, nos encargaremos de los ítems y devolveremos a Eden a la normalidad. Es una promesa. ¡Roye! No os por guardes, Matayos y yo los mantendremos bajo control hasta que volváis. Siento mucho que tengáis que pasar por todo esto. Bueno, en verdad no lo siento, pero... No lo menciones, asegúrate de volver de una pieza. Si no, te tendré y te encerraré para siempre. ¿En la cárcel? ¡No! ¡Es una mazmorra del placer! ¡Mierda! ¿Ha ido bien? No me digas que le acabas de pedir matrimonio. No ha dicho eso. A no ser que le hayan traducido mal, no ha dicho eso, Chitose. Puta madre, date ya, bésalo. ¿Eh? ¿Qué? Pues claro que no, ni hablar. ¿Qué está pasando? ¿Me he perdido algo? La verdad es que soy súper denso para estas mierdas. ¡Olvídalo! Lo que quiero decir es que salves a tu hermana y salgas de una pieza. Es tan tonto que ni entendía a lo que me refería. ¿De verdad? ¿No será que te han jugado tus auténticos sentimientos? Te vas a enterar cuando vuelvas. Vas a ver las estrellas. No, gracias. No quiero una vasectomía gratis. Vas a tener dos vasectomías. En fin. Más vale no desperdiciar la oportunidad que os da Matayoshi. Déjanos terminar a nosotros. Hemos hecho un apaño rápido, pero le faltan unos ajustes. He estado pensando. Puede que Hadi sea lo que necesitas. Has recorrido largo camino desde que los conociste. Me da un poco de envidia. Pero precisamente por eso no puedo rendirme. Estamos hora de demostrarte que estoy a la altura de estar de pie a tu lado. Así que... Eso te vuelve sano y salvo. Tengo plena confianza en ti. Yo no tengo plena confianza en mí mismo, así que yo no creo que vuelva. ¡Hombre, qué guay! ¿Cuánta gente ha venido? ¡Es precioso! Ay, sí, es como una quedada, pero mal. Bueno, ¿vas a iniciar sesión? Me gustaría, pero me temo que Eden va a convertirse en una guarida de haters. Puede que sea totalmente distinto a la Eden que conocemos. Tenéis que ir bien preparado. Termina lo que tengas pendiente antes de entrar. Tengo pendiente vivir. Vamos a guardar la partida. Ya no sé qué dice el Digiline. Ya falta poco, ve con mucho cuidado. Gracias, volveré. Data me dijo que el plan es un éxito. Ahora toca salvar a Erika, ¿no? Sí, me importa mucho, no puedo dejar a Slot. Tengo que estar a su lado. Y ya está. ¡Hostia! ¡Gotta go fast! ¿Por qué hay tanta gente con la que hablar? ¿Me he perdido algo? ¿Por qué hay tanta gente con la que hablar? Gracias de volver a luchar contigo. Toma un regalo de despedida aquí va Flannel. Cápsula PH, ok. Spoiler, yo siempre sacrifico como en el proto de Persona 3. Pues la verdad es que lo veo. Somos los dinosauríes, los terribles titanes de Den. Y si nos han derrotado a salvar el mundo, se apagan comida. Quédate con esto. Ok. O sea, me están dando objetos. ¡Hostia! ¡Antitis, hay mi forma final! Este es el último regalo que tengo para ti. Toma. Medalla Imperial Dramón. Modo paladín. Carne milagrosa. Antes de irte, alza tu voz junto a la mía. ¡Victoria! Ok. Las más que vais a detener el lado oscuro de Eden. Si aguantas en nuestro horror, sobrevivirás. Toma esto, nuestro dogma hecho carne. ¿Hecho carne? Cápsula de resurrección. Bienvenido, Mikel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Saludos, mi don Joseba, saludos. Cuídate, maestro. ¿Qué? Toma un regalo de Catiars. Multirecuperación, mira que bien. Hemos tratado a muchos hackers. Hoy Tokyo Shock Group tiene un regalo para leerte el día, anímate y vamos. Una buena mamada. Multirecuperación. ¿Cómo han ido estos días? Pues en estos días, para mí, han ido bastante bien. Salutaciones, señor Mikel. En nombre de Persona 3 se le da el título MVP de la partida. Es verdad, en Persona 3 conseguimos a Mikel y nos carrileó y violó el final, básicamente. Somos los Team Dealers, defensores del orden. Liberamos el ciberespacio de la corrupción y la inmundicia y te daremos nuestro poder. Cápsula PH. Pues básicamente, estos días, por lo menos hasta... Me llaman Stephen Curry. Estos días han sido muy, muy buenos. Ah, bueno, más buenos en mi rango. Bienvenido, loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Giuseppito. Porque por lo menos las... Es decir, las ventas con respecto a los primeros días en tu rango... Correcto, en mi rango. Las ventas con respecto a los primeros días se han... Espérate. ¿Qué? ¿Cómo se han quintuplicado? ¿Puede ser? No estoy muy seguro. Déjame que lo...
Se han quintuplicado. Las ventas se han quintuplicado. Es decir, los primeros días estamos haciendo más o menos entre... Business is booming. Estaban entre 50... Es decir, 50 diarios. Y desde el... Y desde el viernes llevamos en... En 250 diarios. Es decir, que yo creo que... Que va bien, es decir, por lo menos estos días ha ido bien. Para lo que te, para lo que dicen de que va mal, yo diría que va bien, es decir. Aumentar los stonks. Me perdí el final, pero me fui a cenar con mi padre a un Burger King. Una bolsa de pollo con chili y queso. No pasa nada porque se queda ahí subido. Business is booming. Ojo, pues de puta madre. Para ser los días que es, de hacer los primeros días a hacer de hacer 50 a estos últimos que estamos haciendo 250, yo creo que está bien. Claro, que igual alguien viene y dice, no, tiene que hacer no sé cuánta venta para que sea rentable. Yo creo que estando en agosto y estando como estamos, yo creo que está bien, pero... Negocios, pega, sonido cohete. Bueno, está loquillo. ¿Cartones o estabilidades en manga? Ni una ni otra. Juegos de mesa. El palo que más está sonando ahora es juegos de mesa. También está sonando bastante el manga, pero sobre todo más juego de mesa es lo que está más carrileando. Vaya. Lo siento, yo lo que quiero hacer antes de ir a Eden. Quiero que Chitose, tú y Gormón lo veáis. Te espero en Ikekuburo. ¡Cómeme los huevos, Ryuji! ¡Cómeme los huevos! Me vas a... Gormón, ¿qué pasa a hablar contigo? Me puedo soñar haber estado perdido solo en Eden. Gracias a ti, Yerika, por salvarme. Vamos al hospital y nos preparamos bien. Venga, llévame... de vuelta, pero claro, es lo que... ¿Y tú me... Vale, me lleva de vuelta, me lleva de vuelta. Vale, pensé que iba a ser peor. Claro, la cosa está en que estos días de verano lo que más se está vendiendo son los juegos de mesa. Pues ya sea para regalo, para irse en familia o lo que sea, es lo que más está vendiendo. Lo que pasa es que es como que ahora mismo tengo dudas sobre qué es lo que más hacer. Claro, es que en veranito entran de puta madre unos juegos. Hombre, es que es así. La cosa está en que los juegos de mesa están sonando mucho ahora. Pero claro, están sonando mucho ahora porque es verano. La novela clásica, bueno, por decirlo, la novela normal y corriente, es como algo estable. Todos los días hay una, dos, está ahí estable, no destaca, pero está. Y el manga suena mucho, atrae mucho la atención, pero no está teniendo tantas ventas como... O sea, está teniendo muchas ventas, ¿vale? No me entendáis mal. Está teniendo muchas más ventas que lo que es la novela normal. No alcanza los juegos de mesa, pero se está vendiendo bastante. Pero no está sonando tan fuerte como yo esperaba. Es decir, sí que siento que hay mucha gente que viene, pregunta, mira, se interesa, se corre la voz, porque es lo que más... Esa es la mayor de la venta. El corrimiento de voz, así es como se están haciendo las ventas estos días. Por corrimiento de voz, de mira, aquí tienen muchísimo manga. Pero yo me esperaba que iba a haber más. Yo me esperaba. El snitcher de Jesús es muy alto, correcto, es un puto alto. A ver, lo suyo hacer mínimo medio año antes de cantarse full una cosa. Ya, se cumea la voz. En efecto, la voz se ha venido. ¿Y qué querer, oye, que veamos? Ni idea, nos ha dicho que no esperaba en Ikekuburo. ¿Pero dónde? Tampoco es que eso de lo veréis cuando lleguéis ayude. Nos está esperando desnudo. Oh, esta hacker la conozco. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Eh? ¿Qué rollo está haciendo qué? está desnudo. ¿Eh? Entiendo, bueno, no, pero más o menos, estoy en ello. Igual deberíamos marcharnos, se la ha visto desnudo corriendo por aquí. No estoy seguro, pero creo que Rui ha reunido a unos cuantos hackers de la antigua sede de Hadi y ha empezado una pelea. ¿Una pelea otra vez? Sé lo mismo que tú. Pero si hemos destruido Arcadiamon, ¿qué está pasando? No tiene sentido que nos quedemos aquí, tenemos que ir a Hadi, Wormon. ¿Y esto por qué será importante que lo hagamos? Es decir, ¿por qué es importante que hagamos esto? No entiendo el por qué deberíamos estar haciendo esto. Tener una botella de dominación. Ajá. No puedo hacerlo, no insistas, por favor. Aldo, por favor. Lo digo en serio. Ryuji. Aquí estás.
Pero estás de una pieza, viendo que te habías vuelto loco y me lo esperaba lo peor. Por si no, bocadillo de puños. Creo que lo que quieres es que le peguen. Creo que es eso. Jadi, tienes que tener, es vuestro líder, ¿no? ¡Ya hecho! Han roto los hackers de Den que he encontrado y se ha arrodillado en mitad de la calle para que le pegáramos. Lo sabía. ¿Pero por qué? Y nosotros preocupados porque se hubiera vuelto loco otra vez, de como con Arcandiamón, menos mal. Venga ya, ¿de qué va todo esto, Ryuji? Ya te lo he dicho, quiero que veáis algo. Quiero que veáis los nuevos gustos que he desarrollado. Tengo que pagar por lo que hice, ahora me gusta que me peguen. Puede que Arcandiamón me controla, pero lo que hice a los hackers de Den es imperdonable. Esta es mi redención, voy a disculparme con todos los hackers de Den y quiero que lo veáis. Ryuji, no es el momento, tu hermana. Mi hermana me da igual, la he traicionado, igual que traicioné a todos. Tu hermana, Ryuji. No, pues nada, de verdad, no estamos enfadados contigo. No tiene la culpa, hasta Taxon dijo que los de Hadi eran víctimas. Pura palabrería. Oh, Dios mío, Masoka. Sí. ¿Eh? Te eché la culpa por cosas que no tenían nada que ver contigo y me volví loco. Si yo fuera tú, me daría igual que no se acordara, pero jamás perdonar a alguien que me hubiera hecho algo tan horrible. Y ahora tengo que pagar por lo que hice. ¡Cyberdramón! Espera, ¿qué vas a hacer, Ryuji? Les he dicho que me pegaran, pero no han querido, así que yo les pegaré a ellos. ¿Qué más puedo hacer? Espera, ¿quieres que todo el mundo vea cómo Cyberdramón te hace trizas? ¡Eso es! ¡Pero Ryuji! ¡Pero... ¡Ay, me cago en la puta! ¿Qué te pasa en la cabeza, imbécil? ¡Para! No te metas, si no lo hago no podré dormir tranquilo. No podré pagar por lo que hice, si no arriesgo mi vida. Pero nadie quiere ver eso, así solo le castigas a ellos, no a ti. ¿Quieres tener ese peso sobre tu conciencia? ¿Y qué hago entonces? ¿Me corto un dedo, una oreja? No, mejor, escalar desnudo una montaña helada. Se me duele la cabeza, tengo que hacer algo. ¿No sería mejor buscar la playa? Olvida la playa, nunca encontraré la playa. ¿Quieres que hable con él? Pues claro, tus recuerdos están unidos a las de Erika, solo ella puede tranquilizarle. Solo ella, vale, entendido. ¿Qué diría Erika en una situación así? Ryuji, aguanta. Vale. ¡Bana! Lo siento, como los interés relacionados del servidor de recuerdos de Erika, creo que hay interferencias. Me ha parecido un buen jaleo, me imaginaba que seríais vosotros. Hostia, ¿tú qué haces aquí? ¿Pero de qué vas? Que estamos a las puertas de un combate decisivo. Precisamente por eso, tengo que pagar por lo que hice. Vamos, ¿qué lo haces para la contentante? Solo quieres que alguien te castigue, ¿no? Saca el látigo. Dame duro, por favor. Tienes razón, Ryuji. Pues te has tenido ganas de que te castiguen, yo le con gusto. ¡En fey! Piensa en esto como luego le despedí antes de que te vayas de Eden. Sí, no pares hasta que... ¡Por Dios! No pares hasta que reciba lo que merezco. He sido un chico malo. ¿Pero qué dices? Cálmate una vez. ¿Cuánto vas a ir con esta tontería? Si quieres pagar el precio, no vale con disculparte o hacerte daño. El demoldimiento, culpa. Tienes que levelarte todas esas cosas antes de levelar a tu hermana, ¿no? Él es un hackle, así que empieza a actuar como tal, Ryuji Mishima. Si quieres hacer las cosas bien, tienes que volverse el hackle ambicioso que se convirtió en una leyenda de Den. Volver a ser el que era. Buscar la playa otra vez. Tienes toda la razón. Mi mayor error fue perder de vista mi camino. Perder de vista la playa. Tengo que volver a ese camino. Se he defraudado a todos. Faye, lucha contra mí. No como castigo, sino para mostrarte mi convicción y mi polla. Me redimiré demostrando mis habilidades como hacker, rescatando a Erika y salvando a Eden. Como hacker que soy, es la única manera de compensar todo el daño que he hecho. Por fin es para ir, bailas mal, macho. ¿Va a evolucionar? ¿What? ¡Oh! ¡Ha evolucionado! ¡Cyberdramón! ¡Cyberdramón ha evolucionado! ¡Ha respondido a la determinación de Ryuji! ¡Ahora es Justimón! Esto es la determinación. Muy bien, enséñame de lo que estás hecho. ¡Fae, voy a ayudarte! ¡Cuenta conmigo también! Gracias, chicos. Ryuji, nosotros también luchamos. No, esto es cosa mía. ¿Y te pones otra vez en plan lobo solitario? Nosotros también tenemos que pagar el pato por dejarte acampar a tus anchas, ¿vale? Chitose. Sabes que no te voy a pagar más, ¿no? Ni siquiera me pagabas. Y como ya no eres el líder, te aguantas ya que te hagas órdenes. ¿A que sí, líder? Exacto, lucha solo. Si el líder se ofrece tan amablemente, vale, lucharemos juntos. Ahora que lo pienso, nunca he luchado contra vosotros. Es una partida de la pala, seguramente que podéis proteger el Eden.
¿Pero qué está pasando de verdad? ¿Qué es esto? De 20 puntos. Ay, me cago en la puta. Creo que esto ni siquiera es necesario, pero... Pero mira, que lo estamos haciendo, pues lo estamos haciendo. Tú vete para acá. Y tú vete para acá. Bueno, vamos a quedar básicamente empatados. Ahora ya es lo que aguanta. Uy, tías, uno solo tiene un... Un Digimon. Sí, y su equipo nos va a violar muy fuerte. Meditación. Bueno, eso no le va a hacer nada. A ver, igual Faye tampoco está pensando mucho. Vale, eso le ha hecho, eso ha hecho bastante daño. Vale, Hastimon. Patada justiciera. A ver si podemos acabar con este. Joder. 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 Vaya mierda. Vaya mierda de daño. Vaya mierda de daño que le hacemos. Joder, vaya mierda de daño. Es que el putísimo equipo de esta tía está rotísimo. El putísimo equipo de esta tía está rotísimo, me cago en Dios. Es que intentar atacar. Es que no le voy a hacer nada. Espera. Mantén la posición, vale. Tú. Hay que intentar dominar esa posición. Hay que intentar dominar esa posición. Y para eso hay que deshacerse de todos. Tú. Velocidad estelar. ¿A quién le puedes hacer más daño? De hecho, ambos. Yo creo que tú vas a aguantar más. Tienes pinta de ser más gordito. Venga. Tú. No. Miedo plateado. A ti. Vale, eso te lo he hecho bastante. Y aquí tenemos Ameno a Bakiri. 100 a todos. Rayo celestial. 8 de magia. Vamos a probar a ver cuánto hace rayo celestial. Hostia, pues no está mal, ¿eh? Si le subo la magia aquí... Si le subo la magia aquí... Aquí podría haber chicha, ¿eh? Si le subo la magia, ahí podría haber chicha. Ahí podría haber un rompemos el juego. Vale, quitamos a este. Vale. Y tiene datos. Lo cual ya me jode un poquito. Ola de calor. No sé qué tiene más. Ola de calor, total. Espera, si el otro es una versión mejorada. Olas gigantes. Es que tienes un equipo un poquito de mierda, eh. Tienes un equipo. Es que de verdad, el equipo de este hombre es. Es que es malísimo. Es un equipo muy defensivo. Sí que es esto que es muy. Muy de ir recuperándose, muy defensivo y eso. Pero joder. No se la cuento. No se la cuento. Y claro. Ataque sorpresa. Uf. Es que a Ryu lo tengo que quitar de aquí. Tengo que meter a Giuseppe en medio. Hay que meter aquí a Giuseppe en medio. Para que pueda lo que es aguantar mejor los golpes. Lo que pasa es que, uff, me tiro metálico a ti. Es que encima se va a curar, es decir. Siendo sinceros, se va a curar en cuanto pueda, así que... Para el caso, lo que le estoy haciendo con esto es nada, es decir. Vale. Vale. ¿En qué posición estoy? ¡Hombre, es que le iba a atacar a él, obviamente! Vale, si logro matarle con este... Si logro matarle con Ryuji, podría intentar hacer... Es que no sé si va a llegar. La cosa está en que ese es el problema, que ahora mismo es un poco riesgo, porque no sé si va a llegar a...
No sé si va a llegar Giuseppe a ocupar la posición. Ese es el problema, que no sé si va a llegar a ocupar la posición. Oh, me he dormido. Perfecto. Y el siguiente, pues claramente también atacar a Ryuji. Uf, es que Ryuji está tan mal posicionado, me cago en... Es que Ryuji está tan mal posicionado. Vale, se ha muerto. Vale. Claro, si no llega a la posición de Giuseppe, Giuseppe no va a llegar. Es que si hubiese una forma de guardar en mitad de la partida... O igual sí, ¿eh? Igual sí llega. Igual sí llega. Vamos a... Vamos a confiar en que llega. Vamos a confiar en que va a llegar. Vale, llega. Pues tú, te quedas aquí en esta posición, que tú vas a aguantar mucho mejor los golpes. Y tú avanza por aquí. Vamos a intentar evitar que estos consigan... sigan por ahí haciendo sus cosas. Vale, Giuseppe va a aguantar muy bien los golpes. Muchísimo mejor que Ryu, eso lo puedo garantizar. Restauración. Vale, eso no hace nada. Igual tampoco se está esforzando mucho. Igual ya tampoco está esforzando mucho, venga. Velocidad estelar. Vale. Contra el... Vacunas fuerte contra virus. Virus fuerte contra... Vale. Pues tú atácale a este. ¿Cuánto daño? Bastante daño, de hecho. Vale, tú vas a meter un miedo plateado a esta. Y de hecho, le vamos a hacer bastante daño. ¡Ahí estamos! ¡Al fin! Al fin las cosas piensan. Y vamos a hacer un ameno a Bakiri. A ver cuánto daño hace con esto. Me gusta el daño que hace. Me gusta el daño. Es un daño bonito. Es un daño bonito. Ya está. Esto está ganado. En cuanto hemos metido a Giuseppe, ya está. Esto se ha ganado. Ruptura mental. Ok, burbuja perezosa. Se me puede joder un poquito. ¿Tengo algo? No tengo nada. Pues se me ha jodido. Vale. Tú estás dormido. ¿Tú tienes alguna técnica? Técnica... No. Bueno, esto, es que esto consume 30. Vamos a meter un rayo celestial que le... Que la verdad es que consume menos. Es que hace bastante daño. Es decir, yo creo que ahí está la cosa. El rayo celestial tiene pinta de estar potente. Vale, ese ahora vuelve. Tú coges ese punto de ahí. Por coger algo. Vale, y en principio si dominamos esto ya ganamos. También te digo, creo que esto está hecho un poco para que puedas solucionar esto de dos formas. Una, o aguantando las hostias que vengan, o bien lo que es intentando conseguir los puntos de alrededor. Batalla de sumisión, correcto, batalla de sumisión. Esto creo que está preparado para o bien aguantar y conseguir los puntos de alrededor, o bien ir en plan... En plan Leroy Jenkins, intentar superar a esta pava y su equipo y coger el puesto a la fuerza. O sea, básicamente lo que hemos conseguido. A base de fuerza bruta. ¡Leroy Jenkins! No está nada mal. Ahora entiendo por qué es una leyenda. Lo he visto todo. Se ha visto testigos de la terminación de Leroy Mishima. No me la comete el mismo LOL. Asunto zanjado. ¿Algo objetal? ¡No! Chicos, soy de lo que no hay. Gracias, Faye. Jamás olvidaré lo que has hecho por mí. Pero si no he hecho nada. Ahora salvo a tu hermano y de ni vuelve de una pieza. ¡Ha venido este equipo a arreglar este desastre! ¡Eh!
Le debes una a Ryuji. Lo sé, cuando salvemos a Erika le volveré el favor. Y ojalá Arata se relaje un poco también cuando salgamos de Eden. Sí, estaría bien. ¿Me has oído? Sí, ahora lo tengo todo claro, solo pienso salvar a Erika. Genial, pues nada del rollito ese del castigo hasta que volvamos a verla. Entendido, me fustigaré, le pediré perdón, quemándome con un cigarrillo. Ryuji, sobre Lady Dimitrescu, que se me sienta en la cara. Hacer un Ryuji Jenkins, ir de caza al fuego sin saber si saldrás vivo. Sinónimos, marcarse un carrero blanco. ¿Qué aún sigues con esas? Ay. Acepta esto como pago por el caso y como disculpa, podría serte útil. ¡Oh! Más memoria. Gracias a ti, ya no tengo dudas. Ya solo quedaría dinariar la parda. Sí, pero ahora me tengo que curar, ¿no? Ah, vale, me ha curado. Joder. Aunque marcas un carrero, sabes que vas a morir. Hombre, en teoría lo del héroe también murió. Es decir, en principio es un poco lo mismo. En principio es lo mismo. Ay, por Dios. Puto Ryuji, es que en el último capítulo es que no deja de dar. Por culo, pero no deja de dar. Joder, Ryuji, me cago en Dios. Ah, vale. Cinemática. O sea, había que hacerlo sí o sí como por cojones. Es curioso, ¿quién os iba a decir que íbamos a acabar metidos en todo este lío, eh? No es para tanto. Hay gente y fuera salvando el mundo real, nuestra lucha no es nada en comparación. Aún así, tenemos que detenerlos, a los ítems y a todo lo que se interponga en nuestro camino. ¡Nos pagaron por raptar a Erika! ¿Verdad, Ryuji? Exacto. Llegó la hora, vamos allá. ¡Hermanos! ¡Yo no quiero ser hermano tuyo! Adelante. Ah, vale. Adelante, pero no tan adelante. Me han dejado un poquito atrás. No vaya a ser que todavía tuviese un poco de miedo y me haya dejado el valor en la mesilla de noche. ¿Cómo? ¿Con quién hablo? ¿Contigo? Bueno, eres un héroe. ¿Te has preparado la conciencia? ¿Ir a Eden? Sí. Bueno. Eden está un poquito... ¿Cómo decirlo? Está, Eden está. Punto. ¿De verdad estamos en Eden? Es peor de lo que pensaba, que les habrá pasado los Digimon de Eden. Eden Automata, ¿dónde está Chubby? Puede que los ítems ya los hayan consumido. ¿Pero cómo puede acabar así Eden? ¿Pero cómo puede acabar así Eden? Antes también había ítems, no estaba tan mal. Puede que estén evolucionando. Los documentos de sueldo, cuando los ítems asimilan datos, los absorben, los descomponen y los reconstruyen para adaptarlos a su propia forma. Sabes que sus propios datos consumiendo sus presas renacen como una nueva forma de vida. En otras palabras, ¡como Shadow! Pero por norma general su evolución está anulada. Puede que para aprovechar su función como entidades recopiladoras de datos. Por culpa de las modificaciones de Erika, la conexión entre el Iter Legión, la madre... Entre Iter Legión, la madre Iter se rompió. Y sin limitar de su evolución, perdió el control. A este paso, ese Iter absorbe a todo Eden y se convertirá en un monstruo horrible. Ese monstruo podría extender la erosión al mundo real. Estamos ante una crisis de proporciones planetarias. Manos a la obra, tenemos que encargarnos del Iter Legión antes de que la erosión se extienda por todas partes. Ok. No sé si habrá... espero que no haya encuentros aleatorios. Vamos a arreglar esto. Restauración. Señor Navit, ¿qué me das? Veo que también has reparado a mis amigos. Estamos probando nuevos tipos de inteligencia artificial, los señores Navit. Somos tantos que el personal habría tardado mucho tiempo en ayudarnos, así que gracias y toma. Espero que siga siendo Eden. Recuerdo hacker feliz número 9. Espera, resolución total. Multirecuperación. Hostia, me ha dado cositas chulas, ¿eh? Me ha dado cositas chulas. Hostia, aquí hay algo. Me da Minotaurumon. Puedo... Es que no sé si guardar la partida o no. Vamos a dejarlo en de momento. Venga.
Asalto. A ver, mucho daño, pero no. Vale, fortalecedor. ¡Hostia, qué chiquito! ¡Hostias! ¿Lo veis? ¡Qué chiquito! ¡Lord Nightmon! ¡Qué chiquito! En comparación con los dos putos titanes que tiene al lado suyo. ¡Hostia! Pero es que el otro también es gigante, el Eramitama. Bueno, el bicho este. ¡Ay, por Dios! ¡Qué gracia me ha hecho! Lord Nightmon chiquito, pero carrera que no veas. Ya, tío. Hostia, me ha hecho daño, ¿eh? Miedo plateado. Vamos a ver cómo mieda el plateado. Hostia, vamos a atacar todos a la vez. Este está muerto. Está muerto, no, pero está muertísimo. Más o menos. Rayo celestial. Ay, por Dios. Qué gracia. Es que es tan pequeñito. ¡Piu, piu! Es que aquí hay algo, ¿eh? Es decir, aquí está claro que hay una, que hay algún tipo de fórmula para hacer más daño, pero hay que descubrirla. Es decir, hay que descubrir la fórmula de inteligencia. Creo que tengo algún módulo, debería mirarlo. Debería mirarlo porque creo que tengo algún módulo de inteligencia. Igual debería equipárselo. ¿Quién me contó esto? No os he causado más que problemas, pero me redimiré trayendo de vuelta a Erika. Trae de vuelta al Hadi que todos conocemos. Solo a Hadi. Erika en verdad nos cae también. Vamos a usar objetitos, que tenemos aquí como un huevo de objetos. Esto, por ejemplo. Ok, Navi. Veo que tienes algo importante que decir, pero no me interesa. Ajustes. Vale, Susanomon. Solo puedo meterle una de equipo. Y puedo meterle algo por aquí. Sanación. ¡Resurrección perfecta! Mete eso. Resurrección perfecta, vacío. Vale, módulo de inteligencia. Solo tengo este, inteligencia más 15. No tengo nada más. Disco de energía, disco del oráculo, disco mental. Disco del ladrón, disco de sabio, más 10 únicamente. Disco de signo, disco maestro. El yugo de los trabitutos, muro antipenetrante. Pues vamos a equiparnos ese. Venga. Y al Lord Nightmon, ¿qué es lo que más de ataque físico le puedo meter? Ataque más 15, ataque más 15, pues dale. A ti... puedes equiparte más cosas, pero es que en verdad... vamos a equiparte con esto. Yo creo que así va a ir bien. Yo creo que así va a ir... así va a ir el equipo bastante bien. Que debería equipar al resto, pero... seamos sinceros, no los vamos a usar. Más memoria. ¿Cuánta memoria? Manda como muchísima memoria, ¿no? Es decir, es que ¿cuánta memoria tenemos en uso? Tenemos en uso 100. Joder, es que manda muchísima memoria. Creo que es más memoria que el Hacker's Memory. O sea, que el Hacker's Memory, que el Digimon normal. O al menos me da esa sensación. ¿Cómo estás haciendo esto? Poderes de hacker, no lo entenderías. Es decir, ¿por qué? A ver, vale que Den está en la mierda, pero... pero ¿por qué estamos volando por el espacio así sin más? Hay que seguir gordo la partida que me enfrenta a estos. Solo por si acaso, no voy a ser que de verdad tengan alguna cosa que digas. Ahora te jodemos. De Tutorial Infernal 3. Ajá. Tú vas a hacer fortalecedor a ti. ¡Ay, no! Tendría que usar los objetos. Que los objetos aumentan más el fortalecimiento. No me he dado cuenta. Bueno. No pasa nada.
Guardia de seguridad. Igual se lo tienes que meter al Lord Nightmare. Reflejo. Tiene defensa mágica. A ver, si está muerto no puede atacarme. Extensión de disparo. Esas mierdas son las que no me gustan que hagas. Esas mierdas son las que no me gusta que hagas. Vale. Esto te va a hacer a ti mucho daño. ¡Ah, hombre! Vamos a probar con esto. Yo creo que lo mato. Yo creo que no le va a dar tiempo a contraatacarme. Que, por otro, si os dais cuenta, es el mismo final que en el... Que en el otro juego. Pero esta vez con los personajes del Hacker's Memory. Es decir, que tenemos el mismo final exacto. Pues lo ha tanqueado bastante fuerte. Pues lo ha tanqueado muy fuerte. La estelar. Se lo ha tanqueado demasiado fuerte para mi gusto. Otra guardia maestra. Mira que bien, sube el 95. Vamos a echarnos otros... Wow, otros cuantos objetitos. Se va por objetos. Sí, se va por objetos. Tenemos ahora objetos. Madre mía, si tenemos objetos. Tenemos objetos, vamos. Para este otro juego. Es que la granja está rota. Es decir, en cuanto te pones a usar la granja y te pones que si a uno subirlo, otro a bajarlo, la granja te da un montón de objetos que es que al final rompe el juego. Es decir, se acaba rompiendo. Es decir, y esto es algo que el propio juego te ofrece. No es que sea un bug que estemos explotando como por ejemplo en persona. Es decir, esto es así. Es decir, esto está hecho así a posta. Joder. Bien, no podía haber más. Tener una bota de dominación. Las tenía que explotar hasta el último momento, ¿verdad? Aquí también hay ítems, evidentemente. No se lo van a poner fácil. Eso sobraría la erosión de Little Legion. Creo que están creando su propia red dentro de Eden. Mañana empezamos Monstruos Digitales Sobrevivir. Correcto, mañana empieza Digimon Survive. ¿Otra capa seguridad en Eden? Pues entonces... Solo tenemos que romperla. Venga. Objetivo, aniquila el equipo rival. Dominio, objetivo aniquilación. Cuando se aplique el objetivo aniquila el equipo rival, el hacker que pierda su equipo no podrá volver a incorporarse a la batalla de dominio. Vale, eso es importante. Es importante saberlo. ¿Y los puntos estos qué es lo que simbolizan? Es decir, vale, nos aumentan el daño. Es decir, que estaría bien... Vale, y estoy viendo que por ahí hay otras plataformas. O sea, la clave en esto es tener a alguien que vaya por ahí cogiendo plataformas y a otro que vaya sin más atacando. Es decir, Giuseppe, te toca ser el DPS... Y los otros que vean sin más por ahí. Hostia puta. Uf. Vale, mierda, hacen más daño. Hacen más daño. Mierda, mierda, mierda. Mierda, hacen más daño de lo que esperaba. Hacen más daño de lo que esperaba. Mierda. Hacen más daño de lo que esperaba. Estoy jodido. Esto no me gusta. ¿Cuánto daño le hago yo? A ver, le hago bastante daño. No voy a mentir, le hago bastante daño, pero... Esto no mola. Vale, eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Dame una Valkyrie. Fue. En este momento Giuseppe sintió el verdadero terror. Y ahora se mueven ellos. Me cago en la mierda. No, 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 vale, se mueve Ryuji. Sí, ve por aquí. ¡No me jodas! ¡Están usando mi misma estrategia! ¡No me jodas! Vale, se ha puesto delante.
Igual podemos matarle. Igual podemos matarle rápido. Que use mi misma estrategia no me mola. Me acaba de joder un poquito. Joder, qué poquito daño. A ver si podemos matar a uno por lo menos. Vale. Lo celestial. A ver si podemos acabar con uno por lo menos. Bueno, se ha paralizado, se ha paralizado. Quieras que no, eso es algo. Susanomón parece que aguanta bien los golpes. Susanomón parece que aguanta bien los golpes. Vale. Ahora tiene que atacar ese. A ese solamente le queda uno. Así que el daño que me va a poder hacer va a ser limitado. Bestia sónica. Sí, bueno, limitado, pero... pero daño me ha hecho. Limitado, pero daño me ha hecho. Venga. Este está muerto. Vale, Ryuji, vea por esto. Vale, más ataque. El problema está en que él va a hacer lo mismo. Vale, tú, vea por esto. Qué tenso me pone este tipo de batalla, por Dios. Es como que me han metido un tipo de batalla que no me esperaba justo al final, en el que no puedes cagarla. Y es como, ¿tenías que ponerme esto justo al final? Aura y se cura. Joder, se cura bastante. Es como, no podía ser. No podía ser en otro momento, ¿no? Tenía que ser justo al final, ¿verdad? Venga, vamos a asegurarnos una muerte. Venga. Muerte asegurada. Ah, claro, me ha subido el ataque, no me ha subido la inteligencia. Igual la mena Valkyrie hace más daño que... que el rayo celestial. Parecido. Parecido el daño, la verdad. Parecido. Vale, vamos a... vamos a intentar quitarnos este en medio. Vamos a intentar quitárnoslo de en medio. Y realmente después de esto ya no... realmente después de esto ya Giuseppe no puede hacer más. Ya se queda en cosa de lo que puedan hacer el resto. Miedo plateado. Pero de hecho Lord Nightmon ya se ha quedado sin daño que hacer. Y... venga, fuera. Punto para mí. Ryuji consigue esto. Vale, otro aumento más. Este conseguirá ese. Lo que vas a tener, se va a tener que enfrentar Ryuji a ese, que es el problema. Venga, cogemos esto. Y yo me quedo con esto. Venga, subimos nuestro ataque. Tú te quedas con esto. Es decir, que aquí subimos otro nivel más de ataque. En principio ahora mismo tenemos bastante ataque. Es decir, que Ryuji no debería tener problema. Aunque empiece el enemigo a pegarnos. Tenemos... ¿cuántas subidas tenemos? Ellos tienen una. Ellos tienen dos subidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco subidas. No sé si eso hará algo. Y tenemos cinco subidas. ¿Se podéis dejar por... de atacar al mismo? La patada justiciera. ¿Cuánto daño hace esto? Me gusta, me gusta. Me gusta como... me gusta el daño que hacemos. Me gusta. Venga, vamos a ir matándolos uno por uno. Es un... es un daño bonito. Vale, aquí tenemos otra mejora más. Aquí vamos a quitarles esto. Así que en principio ellos no deberían tener ya tantas mejoras. Y ahora aquí nos lanzamos contra él. Y si no lo matamos en este turno, cerca debemos estarlo. 2, 3, 4, 5, 6. 6 mejoras. Hasta que poquito daño. Antes le ha hecho más, ¿eh? Antes le ha hecho...
Antes le he hecho más, ¿eh? No voy a mentir, antes ha sido un poquito más de daño. Venga. Y con esto, fuera ese. Y nos queda uno más. Fusión de procesador. Claro, ahora ataca él. Así que en principio en este turno ya debería... ya debería estar muerto. Lo que pasa es que creo que no se acumula, me parece. Creo que simplemente dura el... creo que simplemente se alarga el tiempo. Es decir, creo que las mejoras estas no... no es que me dé 7 mejoras de ataque, sino que simplemente creo que... creo que simplemente dura como 7 veces más la mejora. Que me la da un poco igual, porque es simplemente a un turno, así que en verdad no entiendo muy bien este sistema. O sea, se acumulan, es una acumulación muy... muy... ¿what? ¿Qué coño acabo de hacer con, las cosas de los...? Victoria. Venga. Y siguen subiendo de nivel. A nivel 69, el mejor nivel de todos. No podemos perder más tiempo, vamos. Pues este paso no sabemos ni dónde estamos. Hasta ahora no se funciona ninguna URL. Oh, el fantasma de Erika. Erika. Es sobre la memoria de Erika. Es una unidad virtual de su memoria filtra de su servidor. Nos está llamando. ¿Nos está llamando? Pues vamos con ella. Pues creo que se viene, batalla final. Porque está aquí también el teléfono ese para... si pasa este punto no podrás volver. Todo listo para la batalla final. Ok. Estamos en el servidor de recuerdos de Erika. Mirad eso. Ajá, pero este que no quiere ir al mundo digital, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí? ¡Erika! ¡Erika, me oyes! ¡Hemos venido a ayudarte! Creo que no os escucha. No va a rendirse sin luchar. He visto suficiente gente ahí para saber que esto no va a acabar bien. No está en toda erosión el servidor de recuerdos. Los recuerdos de Erika desaparecerán para siempre. Mierda, ¿qué hacemos? Solo podemos hacer una cosa: huir y quemarlo todo y empezar desde cero. Robar la autorización del ciberespacio, entrar y coger. Y coger lo que necesitamos, al estilo hacker. Por muy fuerte que sea un íter, en el ciberespacio no es rival para nosotros. Pues nada, el pan de cada día. Se objetiva el servidor de recuerdos de Erika. Van a por nuestra bella durmiente. ¡Vamos, Giuseppe! Nosotros tendremos la erosión del íter. Vosotros salvad a Erika. Ve a por Erika, dame esta oportunidad para redimirme. Es decir, que no me vas a ayudar, en efecto. ¿Me vas a traicionar? Siempre. Joder, ¿y por qué me quedo yo contigo? No lo sé, y se empieza a sacar un cuchillo lentamente. Date un segundo la espalda. No quiero. ¿Estás listo, Chitose? Sí. Eso no es hackear. Ay, por Dios. Lo de las traiciones al final ha pegado fuerte. Hack and time. Este es el interior de la red, Iter. No puede que haya erosionado tanto el servidor de recuerdos. Pero, gracias a Erika, pues nos podrá guiar. Solo recuerda, Erika, síguelos. Puede que nos lleven hasta ella. Ah, en efecto, aquí ya no se puede guardar. Así que estamos ya en modo final. ¿Vas a meter en el grupo? ¿Qué sorpresa que es esto que la proponga? ¿Y cómo es? Es un paleto, un chaval normal y corriente, pero tiene agallas. La verdad es que en una risa es ver cómo le pegaban. Pareces muy feliz. Es la vez que te veo sonreír desde que formamos el equipo. Un nuevo miembro, Hadi. Solo que se quedará a tu lado. Como Chitose. En mi lugar.
Que por cierto, preparaos para el Digimon Survive, porque el Digimon Survive sí que tiene texto. Digimon Survive tiene mucho texto. ¿Dónde crees que está exactamente? ¿En el mundo real o en Eden? En un lugar totalmente diferente. ¿Por aquel entonces no pude responder esa pregunta? Ya estoy en recuerdo digitalizado en un cuerpo físico. Si Eden desaparece, ¿dejará de existir? Si mi cuerpo físico muere, ¿mi yo entre Eden seguirá siendo yo? Siempre que tengo miedo pienso en Hadi, mi hermano Chitose, Wormone y Giuseppe. Cuando pienso en ellos sé que es real. Al lugar donde me siento libre. Me detengo a eso, seguiré siendo yo. Aquí dentro, aunque deje de existir, en el mundo real. Por eso, no pasa nada. O sea que ella acepta que está muerta. No pasa nada. ¡Lo hemos encontrado! Deprisa, la erosión está acelerando. Puedo frenarlo un poco, pero se nos acaba el tiempo. Protegido. Sí, ya veo, estás un poquito, pero solo un poquito, muy poquito, armado. Veo ahí nube de napalm. Vale. Minimal damage, extensión de disparo. Eso ya va a hacer un poquito más de daño. Oh, mira, ha hecho menos daño que la otra vez. Mejor aceleración. Vale, imagino que primero tendré que acabar con... Con los mini-eaters. Multi-este. ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! Joder. Igual tendría que haberme echado un despexilador. No me he dado cuenta de eso. Igual me tenía que haber echado un despixelador. Obsolescencia. Vale. ¿Algo más? Bueno, no, que tienes todo puesto, pues ataca. A ver, no le hemos quitado mala vida. Extensión de disparo. Lo que es que en defensión no es lo que hacía. Vale, tenemos algo que me despixele en grupo. Intercopación elimina todos. Pero tengo 6. Hostia, tampoco tengo tantos. No tengo tantas de estas mierdas. La verdad, pensaba yo que tenía muchas más cosas de estas. Igual se me olvidó en comprar. Estaba tan acostumbrado a que me dieran cosas en la granja que igual se me olvidó comprar lo más importante. Curas totales. Mejor aceleración, venga. Runas del bosque. Se me puede meter veneno. Vale, mejor aceleración. Vale, bestia sónica. Igual hay que ir curando un poquitín. Extensión de disparo. Hay que ir curando. Hay que ir curándose. Vamos a meter esto. Técnicas, miedo plateado. Y le vas a meter a este. Y esto le voy a hacer mucha pupita. Ahí estamos. Apagar. Apagar, pero no se apaga. O sea, ¿falla en apagarse? Apagar, pero eso quiere decir que puede volver. Rayo celestial. En mini terde. Perfecto. Multimeditación. Me preocupa un poquito como... Es decir, ¿a nadie más le parece perturbador el cómo está Erika enganchada, que la está moviendo como si fuese simplemente un muñeco de trapo? Es decir, ¿a nadie más le parece perturbador? Porque a mí por lo menos sí me lo parece que la está moviendo ahí en plan como si fuese un simple muñeco de trapo. Vamos a meter un rayo celestial sin nada. Yo creo que lo matamos. Bueno, básicamente que sí, que está muerta, ¿no? Multimeditación.
actual de Umbratia Estelar. Hemos tardado mucho en matar a este, igual se revive el otro. Vale, apagar. Y ahora tú ya en principio... No, mejor la selección. Y ahora tú ya en principio no tienes a nadie que te proteja, así que ya te podemos atacar a ti. Mandato. ¡Hija de puta! Pero la puedo atacar o se va... ¡Hija de... Y se me ha olvidado meterle la mejor aceleración. Mierda. Tremendísima bastarda. Apagar. Vale. Apagar. Muy bien. Ahora tú. Y ahora... Pues que tengo que echar un spray. Vamos a echar un spray y vamos a curarnos todos los PH. ¿Qué vamos a hacer? ¡Mandato! ¡Me estás tocando los huevos! ¿Y cómo hago esto? Es decir, ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Sí, mete mejora. Mete otra mejora de ataque. Solomón. Y me jodes todo. Muchas gracias. ¿Cómo hay que hacer esto? Es decir... Ah, vale, no se podía. Simplemente no se podía. Ya está. ¿Qué ha pasado? No, he fallado. Eso no puede, solo no voy a conseguirlo. Tenemos que ayudarle. Tranquilos, ya habéis hecho suficiente. Erika. No puedes tener la acción del líder. Volved con los demás y marchaos de aquí. No nos rendiremos. El líder asimila por completo mi cuerpo. Si lo matas, yo dejaré de existir. Vaya. ¡No! Hemos llegado tarde. Por favor, idos. Puede evitar que la erosión se expanda al mundo real. Aunque me cueste la vida, no permitiré que el líder salga de aquí. No puede ser, Erika. Hormón. Erika no querría esto, yo tampoco. Ella no quiere morir, por eso compartió sus recuerdos conmigo. Yo soy Erika, ella es yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Los dos queremos lo mismo. Y lo que más queremos en el mundo es volver a Hadi. Erika quiere hacer muchísimas cosas y ver el mundo, y eso vamos a hacer. Iremos todos juntos al mundo digital. Sea una abertura, Ryu y todos y Giuseppe, todos juntos. Somos Hadi, el equipo invencible. Somos el mejor equipo hacker del mundo digital. ¿Lo has oído? Aún tiene muchos sueños que tiene que cumplir. ¿Qué hacemos? No lo sé. Lo siento, Erika. No he sido un buen hermano. Pero una disculpa, no arregla nada. Por eso, desde ahora haré lo que me pidas. Buscaré la playa. Erika, vuelve conmigo, pase lo que pase. Te veré donde quieras, al mundo digital o donde sea. Creo que es la primera vez que lo dices, algo así. Espera que lo pienso. Seguro que seremos el mejor equipo hacker del mundo digital. Cuenta conmigo. ¿Tú qué dices, líder? ¿Pero cómo hacemos esto? El problema está en el puto mandato. Yo. También quiero ir con todos vosotros. Ajá. Oh, ¿va a hacer que Wormón evolucione? Era furro desde el principio. ¡Mierda! ¡Era furro desde el principio! ¡No! Sonic ha hecho mucho daño. Nah. No va a evolucionar. No por los cojones. Hostia, qué bonito, qué chulo. Esta es Hadimon.
Mariposamón. ¿Y ahora qué bol le pongo? ¡Mierda, me ha jodido! ¡Erika! ¡Erika! ¡Oh no! ¡Wormol se la ha comido! ¡Es un monstruo! ¡Hay que sacrificarlo! ¿Qué eres? Soy Hadimon, una nueva entidad formada por Erika y Wormol. Y se enfada mucho. Te lo explicaré más tarde. Primero vamos a acabar con esto. Tiene una como muy robótica. O sea, Wormol va a evolucionar a eso. Bueno, pues... ¡Gusano! Gusano, ya sabes a lo que vas a evolucionar, ¿verdad? Ahí te quiero ver. Muy bien, gusano. Venga. Pues vamos a ello. Lord Nightmoon. Lo que pasa es que supongo que vamos a tener que... Protegido, correcto. Vamos a tener que seguir matando a los otros. Fuga de memoria. ¿What? ¿Por qué le ha metido un tentáculo por...? Mira, casi es mejor no pensarlo. Los militares nos impiden atacar a la Interlegión. Y aunque cargamos con ellos uno por uno, la Legión haría más que recuperarse. No os preocupéis, dejádmela a mí. Es hora de que dé un paso al frente. Sueño infinito. Ajá. ¡Se han frenado! ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¿Que ataque al...? O sea, ¿que ahora tengo que atacar al otro o no? ¿O qué tengo que hacer? Necesito instrucciones más claras. Venga. Maxi combo. Aura. No, si va a ser el healer, perfecto. Paralizado. Vale. Entonces, ¿ahora le puedo atacar a Eliter Legión? Vale. Joder, lo que pasa es que le hago daño. Le hago daño un daño de mierda, sinceramente. A ver, bueno. Claro, es un jefe. Claro, es que yo estoy pensando en los enemigos normales. Claro, esto es un jefe final. En verdad que le haya quitado todo eso es bastante vida. Es decir, es que estoy tan acostumbrado a los enemigos normales que no me doy cuenta, claro, que esto es. Que esto es un jefe final, no es un enemigo normal y corriente. Es decir, haberle hecho todo ese daño a un jefe final, en verdad es bastante daño, es mucho daño. Pero es como que... Como que no lo asimilo de... Tengo que hacerle más daño todavía. Patada voladora. ¿What? ¿Por qué tienes es...? ¿Qué? Paralizado. Golpe pesado. Es mucho mejor centrarse en... En matar a Erika. Por si acaso vamos a hacer un maxi combo. Runas del bosque. Yo me he hecho un spray en cuando pueda. Extensión de... Sí, me he hecho un spray, pero muy fuerte. Esto va a hacer pupa. Bueno, claro, aunque ahora viene Hadimon. Igual nos cura. Es que es raro. Sueño infinito. Es como raro y al mismo tiempo chulo. Hadimon es ¿cómo decirlo? Es un Digimon que no te esperas. Pero, ¿tiene alas en la cabeza? Me acabo de dar cuenta que las alas tienen en la cabeza. ¿Por qué tiene las alas en la cabeza? Mira. Yo ya. Ya valí verga. Objetos. Vamos a meternos un spray médico. Porque sí. Ahora te das cuenta. Pues sí. Me acabo de contar de que Hadimon tiene alas en la cabeza. Venga, Lord, pégale. ¡Pum! Multimeditación. Y tú, velocidad estelar. Ataca. ¡Pum, pum, pum! Un poquito de daño. Qué poquito de daño. El único que le hace daño es Lord Nightmon. Y ahí se nos acaba Digimon, gente. Se nos acaba Digimon. Aura.
Yo diría que igual tendrías que tener un poquito de cuidado con la epilepsia, es decir. Que puede ser muy bonito el fondo, de que así con los recuerdos y tal y todo esto. Pero igual habría que tener un poquito de cuidado con la epilepsia. Que no me fío yo de que esto no sea totalmente antiepilépticos. Rosas de emboscada, mira, la ha copiado. Duro infernal. Vea, rayo celestial. Piu, 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 piu. Pues ya le hemos quitado casi la mitad de la vida. Asalto. Joder. Es que mete un daño tremendo. Maxi combo a Susanomon. Igual me tengo que meter maxi combo con Magna Garurumon. Me acabo de dar cuenta de eso, de que le estoy metiendo maxi combos a ellos para que ataquen con combos. Pero igual le tengo que meter el combo al... ¡No! Hijo de puta. ¿Cuántos tengo...? Bueno, tengo 6, vale, vamos a ver esto. Venga, nos curamos todos. Patada voladora. ¡Wachat! ¿Por qué usas eso? ¿Por qué, ¿Por qué el Digimon con forma de mariposa mete patadas? Porque sí, bueno, vale. Es decir, no sé, te esperas algo más, no sé, divino. O algo más onírico, pero no, mete patadas. El muso, sí, miedo plateado. Lo que pasa es que ya no tengo la mejora de fuerza. ¡Pum! Esas piernas son fuertes. Por favor, siéntate en mi cara, Jadimón. Siéntate en mi cara, por favor. Venga, más ataque. Runas del bosque. Ahora es un momento para que me curase. Ahora sí que sería un buen momento para que me metiese una bonita curación, Jadimon. Patada voladora. Bueno, vale. También puedes... No, rojo celestial. ¡Ay, si este le tengo que subir magia, no le tengo que subir fuerza! ¡Qué gilipollez acabo de hacer! Ya decía yo que algo no me cuadraba. Asalto. Ya decía yo que había algo que... Que no me estaba cuadrando, coño, claro. Como que le tengo que subir la magia, no le tengo que subir la fuerza. Estoy tocando con un ataque mágico. Me hace esto. Multimeditación. Eso me jode un poquito porque se mete resistencia a la magia, pero bueno, sueño infinito. Venga. Ok. Mejor aceleración. Tú vas a meter la mejor inteligencia, Susanomon. Hola, bienvenido Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tú vas a meterte mejor aceleración a ti. Uf, atacan todos seguidos. Resistencia meteórico. Esto va a hacer un poquito de daño. Justo atacan todos seguidos. ¡No! ¿Pero cómo se puede usar tan hijo de puta? ¿Cómo van? Bien, bien. Estamos aquí sufriendo al jefe final. Meternos un multi recuperación. Hola Leo, ¿anda bien? Este ya es el jefe final. Este es el final final. Este es el final de Ciberputas. Esto le tiene que hacer ya un poquito más daño. Estamos con un combo completo, mejoras. Esto le va a quitar un poquito más. Piu, 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 piu. Miedo plateado. El Oclay y sus amigos. El pulpo. Lo que pasa es que sueño infinito no hace daño. Simplemente mete algo que lo bloquea. Es decir, sueño infinito no hace daño. Indefensión, muy bien. Maxi combo a ti mismo. Atacar. El pulpo y sus amigos. Octolacayos. Un poco sí, es un poquito. La verdad es que este enemigo podría estar perfectamente en Splatoon. ¿Os imagináis? Este es el próximo jefe del Splatoon 3. Una niña rodeada de tentáculos. Nintendo tenía que sacar ideas de algún sitio y dijo, ¡coño, esto!
Ay. Y aquí vio la mina y dijo: ¡esto es oro! Esto es oro, que le mola internet. No, Oclayos. ¿Oclayos? Que andas pronto un directo este miércoles, let's go. Sí, lo que pasa es que yo de... No lo veré porque... Porque no quiero spoilearme ni nada, es decir. No quiero hacerme spoilers. Así que me aguantaré. Que de hecho, ¿cuándo sale? Como forma de fornada... Como forma deformada mal y pronto se ojo. ¿Que cuándo sale el Splatoon 3? En septiembre, ¿no? O sea, ojo. Venga, ya está. Al final Magna Gurumon va a morir. El pobre Magna Gurumon va a morir. Septiembre, o sea, el mes que viene. Pues no creo. No creo que lo juguemos de salida, es decir. Estaba pensando, si salía por diciembre igual, pero creo que de la GEA mexicana. Creo que no, es decir, estaba pensando. Si fuese. A no ser que vaya todo muy muy bien, no veo forma de que lo podamos jugar de salida. El juego de salida es mal. ¡Hostia! ¡Le está explotando la cabeza! ¡No, Erika! Mira, cae el cadáver por ahí. Hasta la vista, yo. O sea que Erika se ha fusionado con un Digimon. O sea, se ha convertido en furra. Se han cortado las comunicaciones. ¿Qué está pasando? Se acabó. El Eter Legion es historia. Esa voz, ¿eres Erika? No es tan sencillo. Se oye ya y a la vez no. Los dos mentales de Erika y Wormon se han fusionado. Soy el ser que la antigua Erika anhelaba ser. ¿Erika anhelaba ser una furra? Una nueva Erika, ahora eres un Digimon. Joder, sabía que él tenía gustos raros, pero no pensé que sería furra. ¿Por qué me está pisando? ¿Por qué me está...? Bueno. ¿Dónde está Giuseppe? Me pareció que el servidor de recuerdos nos ha expulsado a la vez. ¿Qué haces ahí? No te había visto. En fin. Erika de los recuerdos se fusionó con Wormon, dando vida a Hadimon, que... Gux, entidad aparte. ¡Furro! Bueno, ¿qué os parece? Mi nuevo yo mola bastante. ¿A que sí? ¿Qué raro es esta? Es la voz de Erika, pero me recuerda un poco a Wormon. ¿Pero cómo es posible esto? ¿A ti qué te parece? Lo siento, necesito un poco de tiempo para asimilar que mi hermana es furra. Yo estaría igual si mi hermana se hubiese convertido en un Digimon. Es comprensible. Y en furro. La verdad es que estoy hecho un lío. Pero sí que se parece a Erika. Bueno, la verdad es que con que las cosas no han salido como yo esperaba, pero al menos Hadi ha resucitado. ¿Cómo? No voy a darle vueltas a la cabeza. Lo importante es que has vuelto, nos tenías preocupadísimos. ¿Cómo ha resucitado? Tengas la forma que tengas, sigue siendo tú. A ver, yo no puedo decirle nada a nadie, yo traiciono a todos. Bienvenida, Erika. Gracias, me alegro estar de vuelta. Esto es muy raro. ¿Pero qué? Edon estaba echando un trago de agua. Estaba echando un rico traguito de agua. ¿Ahorita están agrupando en el servidor de Erika? La legión ha desaparecido, pero la versión de Eden no se ha detenido. Los efectos del espíritu de Erika han llegado demasiado lejos. Explícalo para tontitos, anda. Cuando el Eter Legión asimiló la enorme memoria de Erika, adquirió una especie de espíritu temporal. Dicho espíritu se extendió por la red Eter hasta los otros Eters de Eden. El servidor de recuerdos de Erika era el núcleo de dicho espíritu.
se han reunido allí para unificarlo, para ya no quedar rastro de Rick en el servidor. Así que le están consumiendo los unos a los otros, para conseguir un sustituto del núcleo, intentando evolucionar una nueva forma. ¿Una nueva forma? Entonces tenemos que detenerlos, ¿no? ¿No ha acabado esto todavía? Ya es demasiado tarde. ¿No ha acabado esto? No jodas que otra batalla de jefe. Cojonudo Evangelion. Ta na 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 Shinji. Dios. Pues no me pagan lo suficiente. ¿Pero qué? Los Zetas han evolucionado a una nueva entidad con el sonido de recuerdos de Rika como su corazón y el espíritu temporal como su núcleo. Es como un árbol cuyas raíces se extienden por todo Eden. Es un Iter Eden. ¿Un Iter Eden? ¿Puede matarlo la historia y no matarlo yo? ¿Qué es ese sonido? El espíritu y su interior le causa dolor al Iter. Asimilar todo Eden debe haber aumentado ese dolor, porque Eden posee en su interior una cantidad indigente de datos mentales de los humanos, emociones y sentimientos. Un Iter solo quiere volver a su hogar. ¿Volver? El tirador de mis recuerdos, curiosidad por el mundo exterior y nostalgia por su hogar, parecen muy diferentes, pero en realidad son el mismo. Quiere escapar de este pequeño mundo, pero uno nuevo, y luego volver a donde pertenece. Así es como me sentía, y ahora él quiere lo mismo. Es una nueva Erika, igual que yo. Tenemos que destruirla. Creo que sería lo mejor. Pero no para recuperar Eden. Quiero que vuelva a su hogar. Aunque solo sea mi espíritu, la erosión se ha extendido por todo Eden. Nos enfrentamos al propio ciberespacio. ¿Aún así queréis luchar? No. ¿Y a estas alturas te extraña? Hemos venido a arreglarlo todo. Tenemos que hacer todo lo que podamos. ¿Y esta música de Dark Souls? Cierto. He dicho que haré lo que me pidieras. ¿Y tú? Pero no contestéis por mí, hijos de puta. Os odio mucho. La música sí. Entonces Erika quiere que hagáis una última cosa. La música es muy Dark Souls. Ahora que ahora suene. Que sea ya la música de Dark Souls. Venga, subimos ataque. Quiero volver a casa. Yo quiero huir de esto. ¿Puedo? Gracias. De viene la música. Más o menos, de Dark Souls. Es que es muy Dark Souls la música. El principio. Es muy Dark Souls. Está en Discord. ¿Cuál? ¿Lo habéis enviado ahora? O sea, luego lo miro. Que yo pensaba que esto no iba a durar tanto, pero... ¡Me cago en tus! ¡Hijo de perrilla! Un turno ataque desperdiciado. Bueno. Bueno. Hostia, le hago bastante daño. Lado de fortuna. Le hago bastante daño. Igual esto es un jefe aparte que es, no es difícil de matar. O tiene varias fases o... ¿Qué me pasa demasiado? Que al hacer stream de Giuseppe, por accidente me cuesta más encontrarlo. ¿Por qué te cuesta más encontrarlo? Está en Sado... La verdad es que no me extraña que Sado banease en mi canal. Fortuna, mis head. La verdad es que no me extrañaría que estuviese en Sado baneando mi canal. No me extrañaría, pero para nada. Porque antes estaba súper abajo. ¿Cómo que antes estaba súper abajo? No sé si te sigo.
Pero ahora aparece más arriba. No sé si te sigo con lo que aparece abajo, ahora arriba. ¿En dónde? Porque arriba España. En efecto. Arriba está Españita, así que tenemos que ir aumentando el canal, ¿no? Quiero volver a casa. Yo creo que me dejes a mí en paz. En este stream se envió, se aparece ordenado por... Ah, número de viewers descendiente. Hombre, supongo que eso está bien, ¿no? Que vayamos poco a poco mejorando. Poco a poco vamos siendo streamers de élite. Bueno, en el canal secundario, por lo menos... ¡Hostia puta! Yo creo que lo vamos a matar rápido. En el canal secundario es bastante mejor que el canal principal. Y el tema salió es porque tengo más gente y que hay más gente debajo de ti. Les miro desde arriba con... Pathetic. Pathetic. Me tengo que hacer una foto y que ponga ahí pathetic. Cargar memoria. Se baja la defensa. Estás en la mierda. Estás en la mierda. Te has bajado la defensa. Tú no sabes lo que has hecho, ¿verdad? Acabas de condenarte a la muerte. Ah, pero gracias a vosotros. Sin vosotros, en verdad, yo no estaría aquí ni estaría haciendo nada. ¿What? ¡Ah, joder, qué susto! ¡Joder! ¡Joder, qué susto! ¡Me cago en Dios! ¡Se me abre el corazón! Se había quedado todo tan quieto que pensaba, ¡ay, Dios, que se ha bugueado! ¡Que se ha bloqueado y no podemos acabar el juego! ¡Joder, qué miedo! ¡Me cago en la puta! ¡Joder, me ha dado un infartito! ¿Qué pasó? ¿Que se ha cambiado al aliado? Ha pasado de ser Jadimón a ser Justimón. Y me ha dado un mini infartito en plan de... ¡Ay, Dios, que se ha quedado bugueado el juego! Y no me jodas que no vamos a ser capaces de pasarnos este directo. Y hay que repetir todo el combate y es un por culo. Por fortuna no, por fortuna no. Me ha dado ahí como un mini infartito. Joder. He sufrido, es decir. He tenido sudores fríos por un momento. He tenido sudores fríos, pero muy fuerte además. Joder. Sara. Guardia de seguridad. Sí, sí, estás muerto, es decir. Te has bajado la defensa, viene el Lord Nightmon. Estás muerto, es decir. A no ser que ahora tengas una segunda fase, estás en la mierda. Estás en la mierda. Pendejo. ¡Piu, piu! Encima atacamos todos. Para más recochineo. Toma. Por favor, no tengas más fases. Muérete. No. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, me ha protegido! ¡Yo me encargo! Que no tenga más fases, por favor. Lo siento, todo es culpa mía. Te he hecho sufrir muchísimo. Pero se acabó. Pronto volverás a tu hogar. Vamos, chicos. ¡No! ¡No! Reservas de energía 2. ¿Eso qué significa? ¡No! ¡No quiero! Es decir, ¡ya te he matado! ¡Ya te he matado! ¡No quiero volver a matarte! ¿Por qué tendría que volver a matarte? ¿Por qué vuelves de entre los muertos? ¿Qué te he hecho yo para que quieras volver de entre los muertos? ¿Por qué vuelves de entre los muertos? Sueño infinito. Te mejora inteligencia, es un amón. Pregúntale a Nyx. De... Cuenta atrás 3. Estoy teniendo recuerdos muy fuertes de Nyx.
ahora mismo, sinceramente, sí, estoy teniendo recuerdos como muy fuertes de Nyx, de... Me tengo que enfrentar el 13 veces. Por lo menos acabamos todos. Esto le va a hacer mucho daño. ¡Venga! Eso la metí un cuenta atrás detenida. ¡Jódete! Nyx tuviste que matarla como 13 o 14 veces. ¡Y fue horrible! ¡Y fue horrible! Sí, no, no te pienses que fue bueno. Venga. ¡Estás en la mierda, jueputa! Multitexturizador. Gracias. Multiacelerador, gracias. Joder, me he convertido. Cántalo otra vez. ¿Cuál? No, no voy a volver a cantar lo de los mafiosos. Y en la 14 moriste tú con Nyx. Ya. Es que no, ni le voy a atacar. Yo creo que le puedo matar así sin más. Venga. Ya, deja de revivir. ¡Muere, pendejo! ¡Cambio de forma, magia! ¡Te odio! ¡Te odio! Vamos a echarnos esto. Venga, ahora cogemos otra vez. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo vais? Lo peor es que como no tengo técnicas, es como que voy como más lento. Bueno, sí que tengo, pero es que este es el equipo que mejor funciona. En verdad podría poner a otro. De hecho, debería ponerlo. Creo que Magenta Grumon aquí no me está haciendo nada. Creo que Magenta... Hostia, claro, que tiene más magia. Creo que Magenta Grumon no me está haciendo nada en este... En este combate debería cambiarlo. La pregunta es, ¿cómo te va a ti? A mí, sobrevivo. Voy a empezar las clases. Uy, ¿qué tal? ¿Tú qué tienes? Multifortalecer y multimeditación. Mejor aceleración. ¿Qué tiene el Omega Mon? Multiacelerador, no. Tú tienes multiperforador, multidebilitador. El ataque aumenta la inteligencia. No, claro, no. Es que Magnar aún tiene mucho. Nah, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así y ya está. Y punto, es decir. Me lo voy a sentar en la primera fila. Hostia, ¿es complicado sentarse en primera fila? Como está medio dormido, tenía cara de pocos amigos. Ah, amigo, por eso lo conseguiste, ¿no? Todos me evitaban. Pobre Leo. Pobrecito. Hay que entender también. Yo también por la... Bueno. Lo que pasa es que yo muchas veces tengo lo que es el semblante serio, pero en verdad... Pero en verdad a mí me puede hablar cualquiera. Nostálgico. Ah, vale, simplemente me he metido estados alterados. A la profe no. Cuando decía preguntas que no respondía, nadie responde. Cuando decía preguntas que nadie respondía, o sea, que no respondía nadie, respondía yo. Hombre, si lo respondías bien, esos son puntos extra. Es decir, eso es bueno para ti. Esos son puntos extra que te dan. Si lo consiguiste responder bien, esos son puntitos extra. Así que eso es bueno. Mundo nostálgico. Lo que es el mundo nostálgico... Mundo toca pelotas. Mm.
¿Destrucción? Después le hice una pregunta y la rompí. Bueno, a ver, no todos nacen sabiendo. Y apunta, ¿cómo de mierda estamos ahora en España? Si es mucho, dime por qué. Pues ahora la verdad es que no sé cómo va, es decir, como hace varios días que no voy viendo noticias, la verdad es que no tengo, sinceramente no tengo mucha idea ahora mismo. Pero imagino que iremos, pues un poquito mal. Iremos un poquito bastante mal. Eso es lo que había dicho antes, pero no había escuchado bien. Claro. Después me respondió. Claro, la cosa es que esto es un planteamiento que está, pues eso, muy mal planteado, es decir, es mal al menos. Hombre, es que eso es como tiene que ser. Está Inca en el estrado, en principio debería estar Inca por aquí. La cosa está en que, claro, uno no nace sabiendo y te puedes equivocar, aunque lo haya escuchado 5 minutos antes, te puedes equivocar porque igual todavía no lo has asimilado. La cosa está en que, eso, que hay que ser amable, correcto. Y en tu caso ha sido súper raro que sea amable, es decir, porque los profesores por lo general no suelen ser tan amables. Vale, si sigo atacando yo, así que, interesó ahí. Para ser nuevos, claro, los nuevos suelen ser, al menos en mi caso, los nuevos suelen ser los que más motivación y son los más amables, porque vienen, es la carne fresa que viene por decirlo. Te pido muchos derechos, culpable su señoría, debe estar nerviosa. Hablamos en el Discord, por eso. Que, hostia, lo he comentado antes, 4-3. Que lo he comentado antes en el Discord, que ha vuelto la señora, es decir, ¿os acordáis de la señora de los derechos? ¡Ha vuelto la señora de los derechos! Pero esta vez con otra frase mejor todavía. Ay, no puedo lo guío, estoy fuera de casa. Ha vuelto la señora de los derechos. Que de repente ha vuelto a llamar. Disculpable, por decir que íbamos a hablar algún otro día. No, claro, pero no todo el mundo puede hablar en todo momento. Tuve el stream con datos. No te preocupes, sí. Culpa de mentir en el estrado. Culpable. Que llama. Y la burrada que ha dicho hoy es también de estas burradas gordas que tú dices. Pero señora, ¿de dónde se ha caído usted? ¿Qué me está contando? Coge y la señora dice... Dice, los latinos vienen a robarnos, son los ladrones. Se quedan con el dinero de todas las ayudas y luego no hay ayudas para los demás. Y yo pensando, a ver cómo le digo yo a esta señora de que a mí me están dando ayudas... Y unas ayudas con bastante cuantía. Es decir, con bastante cantidad. Burrada a nivel político. Mira, ¿ha visto usted al señor Sánchez? En sus sueños, ¿era? ¿Es uno de los moros? Joder, no, macho, esto. A tomar por culo el ataque. He pedido un ataque aquí buenísimo. Que yo sepa, no. Ay, es como... Como señora, pero ¿de dónde ha salido usted? Es decir, ¿qué me está contando? Cuenta atrás, 1. Igual debería atacarla. Atacarle. Es decir, a ver cómo le decimos ahora. Pero no sabéis que a veces es nivel de alguno, es decir. A ver, aquí en el País Vasco
Ese es el nivel, básicamente. El nivel de... De que no sabemos lo que decimos. Y se dicen muchas burradas. A ver, es una señora mayor. Pero me hace mucha gracia que sea la misma, es decir. Porque de hecho llamó. Y en vez de presentarse como se presentaría, pues yo qué sé. Cualquier persona es la que... Yo soy la que dije la opinión polémica la otra vez. De los latinos. Y vuelvo para decir más. Y es como... Señora, por favor, está usted en la radio. Compórtese. Yo he de comer a los medios. No exactamente, porque es un comentario en un programa de radio. Realmente nadie va a sacar una noticia de eso y nadie va a hacer ninguna noticia. Va a decir, esta señora ha dicho tal. Simplemente está llamando lo que es la atención. Es decir, sí, muy bien, todos le van a hacer gracia ahí en el programa de radio. Y todos lo va... Voy a atacar directamente porque no me voy a dejar prepararme para los ataques. Le va a hacer gracia un poco porque, jaja, señora, qué burrada ha dicho. Y poco más. Entre más polémica y genera, más preocupación entre el medio. Supongo, no sé. Venga. Quiero volver a casa. Yo también. Ahora mi tama. Ah, que le faltaba... ¿En serio? ¿Me acaba de robar la kill? ¿Me acaba de robar la kill, hijo de puta? Jódete, por decir que eran mierdas. ¡Me acaba de robar la kill! Ah. El Arjavaki es jugador de Kain. ¿Dónde estamos? Mira. Estamos en Ciber. XD. Te roba kills como si fuesen galletitas. Eden ha vuelto a la normalidad. Sí, lo hemos conseguido. A ver, a la normalidad que estén trozos por ahí volando, bueno. Ahora hablamos a Hadi. Hadi está destruido. Sé que eres un Digimon, pero no hay problema, ¿no? Puedes volver al mundo real. Podemos volver todos a Hadi, ¿verdad? Se muere. ¿Erika? ¿Se nos muere Erika? ¿Qué pasa? El mundo ha empezado a transformarse. ¿Transformarse? ¿A qué te refieres? Erika, ha visto un combate en la Red Eater. En algún lugar lejos de aquí, los elegidos han salvado el mundo y han tomado una decisión. Como resultado, el mundo estará reescrito. Un mundo donde los humanos... Y los Digimon jamás se conocieron. ¿Qué? ¿En serio hicimos esa mierda de decisión? ¿A qué te refieres? ¿Y qué más nos va a pasar a nosotros? No lo sé, pero puede que vuelva en forma humana. Se producirán milagros similares por todo el mundo. ¿En serio? Pues nada, a transformarse. Pero algunas cosas no cambiarán. Como Erika. Erika morirá en el futuro debido a una enfermedad o por lo que sea. Eso es inevitable. ¿Eh? Es el destino de Erika. El mundo es injusto. Por eso existen los milagros. Tengo que tomar una decisión antes de que Erika sea consumida por la transformación del mundo. Erika, ¿qué dices? Me alegra que hayas venido a salvarme. Esta nueva forma es un milagro que hemos creado. Pase lo que pase a partir de ahora. No lo olvidéis nunca. Antes debo deciros adiós. O sea, ahora, perdón. Ahora debo deciros adiós. Pero... ¡Oh, no! ¡Lo ha matado! ¡Nos ha traicionado! ¡No! ¡Los ha matado a todos! ¡Busca venganza! ¡Os quiero a todos! ¡Déjame tocarte una teta! ¡Me muero! Ya se acaba esta bonita historia. ¿A quién no le gustan los finales felices? Espero que hayan oído lo último que he dicho. Seguro que sí. ¿He muerto? Ya te imaginas si hemos pasado por aquí el ciberputas en plan... ¡Loco! ¿Te imaginas si hemos pasado ahí el ciberputas?
No podías haberte despedido. Hostia, para Galaxy. Ciber Galaxy. No te equivoques. El mundo se ha transformado, como os he dicho. Pero has acabado conmigo en este espacio interdimensional. Por eso no lo notas. Es justo el mismo final, básicamente. Pero con más ciber. O con menos. Luego es lo que digo Suedo, ¿no? No vamos a hacer nada. Pero que solo yo puedo hacer ahora. Que estamos en el cúspide de la transformación. Y saca una pistola. Voy a ir al mundo digital como Hadimon. Gormon se ha convertido en un nuevo recipiente para Erika heredar sus recuerdos. Gormon y Erika se han convertido en un solo ser. Yo viviré como un Digimon. Por eso no puedo volver a Hadi. ¿Y las barbáricas costumbres? He tomado una decisión. Quiero volver, de verdad que sí. Quiero que estemos todos juntos en mi hogar. Ojalá poder volver a Hadi y estar contigo, Giuseppe, y con Chitose y con mi hermano. Pero si vuelvo al mundo real, no me quedaría mucho tiempo de vida. Y solo causaría más dolor a mi hermano y a todos vosotros. Vuelve, Aldo, por mí. Lo siento, no quiero que nadie más sufra por mi culpa. Y sobre todo no quiero perder esta forma, ni esos recuerdos. Yo no fui la única que deseó la existencia de Hudimon. Ryuji, mi hermano, Chitose, y tú deseabas que Erika sobreviviera, por eso se adaptó a esta forma. Una hermana, un Digimon, y todos los de recuerdo, y todos los datos de recuerdos grabados en Eden, ese es Hadimon. Yo soy los recuerdos del mundo. Si vuelvo a ser humana, lo olvidaré todo, los momentos felices, los tristes, todo lo que ha vivido este mundo. No quiero olvidar y no quiero perder esta forma. ¿Has visto qué caderas tengo? Hemos creado este milagro juntos. No puedes aprender tan pronto. Me niego a aceptar mi destino sin luchar. Puedo renacer y me conservaré. Y me conservaré nuestros recuerdos. En el mundo digital y ver esas cosas que nunca he visto. Vivir aventuras y aprenderé muchísimo. Ahora puedo hacerlo. Es mi única oportunidad, por eso. ¿Podrías quedarte hasta que me vaya? ¿Y qué pasa si me muero? Creo que esto no es saludable para mí. Creo que esto es radiación. Aún no, ¿qué más tengo que hacer? No sé qué quiere. Es que es el mismo puto final de verdad. Es el mismo final. Y ahí mata a Gormon en plan: ¿por qué me haces esto? ¡Yo era tu enemigo! Y yo, es la mejor forma de tener a tu enemigo cerca. ¡Ah! ¿Quieres que vayan conmigo? ¿Y vosotros dos qué pintáis aquí? Los Digimon de Chitose y de mi hermano te han salido hasta aquí. Pero Alfamón estaba más buena. Joder, es que Alfamón... Alfamón yo le daba. Esa es waifu. Por favor, Alfamón, siéntate en mi cara. Me encanta, porque en el mundo digital tienen bastantes problemas con el tema de algunos Digimon. Y estamos mandando al mundo digital a Machindramon, un Digimon que quería destruirlo todo, y a Matadormon, el cual ya hemos dado cuenta que es un Digimon malvado. Perdón, Giuseppe, perdón, ¿por qué? Ah, estamos ante el nuevo nacimiento del nuevo Hadi. Gracias. Parece que la nueva vanguardista será responsable de proteger el mundo digital. Ni yo misma lo hubiese visto venir. Como que Digimon filico. Como que Digimon filico, el cual. A ver, es la broma, tío. Es la hora. Tú. Nah. Ay.
Con la única sería Angewomon, que sería la más humanoide. El resto, nada. Diles a mi hermano y Chitose que les echaré de menos. No voy a decir adiós, pero soy un hijo de puta. Aunque el mundo cambie, seguiré conectado al mundo digital, así que... Renamon. Va a ser que no. Gatomon, va a ser que no. Seguro que volvemos a encontrarnos. Como mucho Angewomon. Angewomon, yo creo que... Angewomon, yo creo que es guay, puedo decir. Volvamos a nuestro mundo. ¿Cómo que no? Por lo menos a mí no. Es decir, que lo quiera, pues adelante, diré. Si son furros, ya bueno, quien le guste en adelante, yo lo respeto. A mí no me gustan. He visto la transformación del mundo desde un espacio interdimensional. Pero debajo del pelaje hay tetas. Lo has comprobado, yo creo que no, ¿eh? Ahora vivimos en un mundo sin Digimon, justo como dijo Erika. Ya no existe el ciberespacio llamado Eden. La gente vive sus vidas en el mundo real. Nuestras aventuras se desvanecen, una a una. No sé quién ha decidido esto o por qué. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a lo que la vida nos ofrece, como hasta ahora. Mientras era testigo de todo el proceso, me hice una promesa. Una que nunca olvidaré. Como diría Erika, jamás olvidaré nuestro sufrimiento ni todo lo que logramos con el sudor de nuestra frente. La elección de Erika, su nueva forma, su última sonrisa. Lo recordaré todo, para siempre. Para siempre. Y así acaba. Una puta mierda. El mundo es súper aburrido. Y así acaba Digimon Story Ciberputas. Pero esta vez, todo para siempre. Hostia, me hace gracia que ponía Iter Design y ponía Oh, great. Ahora con más Digimon. Tiene que haber un post como Ciberputas, ¿no? Segurísimo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido Digimon Memorias Hagarinas? La verdad es que tengo sentimientos encontrados. Es como que ambos me han gustado mucho, pero por motivos diferentes. Es como que muy ciber. Es como que el Digimon 1 me gustó por... Pues el ciber me gustó por el tema de los cibermemes y que toda la trama iba como muy seria y tal. El ciber, y en este segundo es como que tuvimos muchos más memes por el tema de Ryuji y eso. La playa está al final, hombre, la playa tiene que estar en todas partes. Erika ya encontró su playa. Giuseppe, la veo. ¡Es la playa! ¿Dónde está la playa? ¡Rápido! Y de verdad os lo digo. Me dan ganas. Lo que pasa es que lleva mucho trabajo y al fin... Y a ver, estaría bien hacerlo. Quedaría gracioso y quedaría un vídeo de puta madre. Pero estoy por coger lo que viene a ser todos los directos de Hacker's Memory. Ir buscando todos los diálogos de Ryuji. Recortarlos y colocarlos todos juntitos y hacer un vídeo en plan de la memoria de Ryuji, pero mal. Hazlo. Si hacerlo, lo quiero hacer. Lo que pasa es que, uff, el tiempo no es precisamente mi aliado. Hacerlo quiero hacer, pero el tiempo no es precisamente mi aliado. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Una pregunta. ¿Cómo evoluciona Patamon? Lo tengo el 15 y no sube más. Lo tienes que desevolucionar. Los Digimon tienen una aptitud, tienen un nivel de aptitud que se mejora cuando lo evolucionas y lo desevolucionas. Cuanto más alto sea ese nivel de aptitud, más te dejarán subirlo de nivel, hasta que llegue al nivel 99. Y no solamente te dejarán subirlo hasta el nivel 99, sino que además, cuando le entrenes en la digranja, podrán subir más sus parámetros. Es decir, podrán subir más su ataque si lo pones a mejor ataque, podrán subir más defensa si lo pones a mejorar defensa. Es decir, si ahora mismo no te sube más del 15,
lo tienes que volver al estado evolutivo anterior, que le suba un poquito la aptitud, volverlo. Incluso yo te diría que lo volvieses al bebé 1, que es Pollomon, si no me equivoco. Creo que. O Tocomón, no me acuerdo cuál de los dos es. Después volverlo a Patamón. Y entonces ella seguramente tendrá estadísticas suficientes. Exceptuando para una de sus digievoluciones. Que para esa, buf, para conseguir una de las digievoluciones vas a tener que estar ahí mucho rato. Anunci. Ah, bueno, claro, pero es Patamón, no es Tocomón. Vale, no me muevo. Claro, si es Patamón, entonces no hay problema. Estaba pensando yo en Tocomón. Pero sí, para el caso es lo mismo. No me muevo. No me muevo. Cuando me digas que me mueva, ya. Puedo escucharte porque me da capaz de seguirme el anuncio. Pues lo que he dicho ha sido. Perdón, estaba bebiendo agua. Lo que he dicho ha sido que los Digimon tienen un nivel de aptitud. Si Patamon no te sube más, es que tienes que aumentar la aptitud. Para subir la aptitud, tienes que desevolucionarlo y volverlo a evolucionar. Es decir, yo te recomiendo que bajes a Patamon hasta Pollomon. De Pollomon, bueno, ya lo subas otra vez a Tocomon y de Tocomon a Patamon. Y seguramente ahí en esos cambios evolutivos que has hecho, habrás subido lo suficiente la aptitud como para que llegue ya más alto de nivel y pueda lo que es evolucionar, pues un poco lo que quieras. No sé por qué camino lo querrás llevar, pero eso. Lo tienes que evolucionar y desevolucionar. ¿Qué estaba haciendo? Me quedé embobado. Ah, sí, iba a la cafetería. Me esperan en Hadi. Espera, ¿sigo trabajando en Hadi? No tengo menú. Estoy haciendo labores de mantenimiento. De iniciar sesión más tarde. Oblígame. ¿Y la habitación VIP seguirá estando o...? ¡Buenas! ¡Ey! ¿Vamos a buscar la playa? Por cierto, me dan trabajo en el departamento tecnológico de Engamishiro, así que os abandono. ¿Se lo has dicho a tus padres? Sí, están muy contentos. Se los he hecho pasar canutas, ahora por fin podré... Espera, ¿qué? ¿Sus padres? ¿Pero sus padres no estaban muertos? Ahora por fin podré agradecer esto lo que han hecho por mí. Su único hijo ya tiene trabajo. Estarán súper orgullosos. ¿Su único hijo? Me compré el juego. Me compré el juego. Abrir la caja y me iba el código del juego. Y me lo compré para la Switch. Pero bien está en idioma alemán e inglés. Pero no está en español nada. Nada, solo esos dos idiomas. Pues... Ángel. Te vamos a pasar por aquí. Te vamos a pasar por aquí. Una cosita muy bonita. Ya sea tanto para PC como para Switch. Sigue este enlace. Que son los que han traducido el juego. De hecho, en PC están los mismos idiomas. En PC no está en español. Está en español por esto. El equipo de TraduSquare han sido tan majos que han hecho un parche tanto para Switch como para PC. Es decir, no sé cómo será en Switch. El otro día dijimos, pensamos, no sabemos cómo será, pero imaginamos que igual con una tarjeta SD hay que instalar el parche. No tenemos ni idea, ¿vale? Pero en ese enlace te pondrá cómo instalarlo. Es decir, ya lo tengas en PC o lo tengas en la Switch, vas a poder jugarlo en español. Y el equipo de TraduSquare es una maravilla. Su hijo ya tiene trabajo, están súper orgullosos. Pues habrá que celebrarlo, me hace unos bistecs. ¿A quién se apunta? ¿Vienes Yu? ¿Yu? ¿Qué coño hace este aquí? Bueno, si nuestro líder invita. ¿Y qué más? Invítame tú, que es una fiesta en mi honor. ¿Te crees que no doy billetes? Iba al instituto. ¿Y tú qué? ¿Te hace invitarme un bistec? Y yo, no. Ahora quiero saber qué hay entre esa puerta. Ah, es un almacén sin más. Oh, lo está llorando. ¿Qué haces? Vamos. ¿Nadie más se acuerda de Erika menos él? ¿En serio?
Jope, otra vez carne. Me apetece sushi, pero has dicho que querías un bistec. A ver si te vas a comer un guantazo. Puto Ryuji. Es que no puedes estar un día sin discutir. Yo aplico siempre el digipuño. ¡Persona! ¡Oh, no! No, 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 no. ¿O no? ¿Filemon? ¿Qué? ¡La Benza! ¡Oh, no! ¡Ha venido a buscar venganza! ¡Anda, mira! ¡Son nuestros Digimon! Fin. Llegados está el Lord Nightmon, el Susanomon, todos esos. La opción Nueva Partida Plus se desbloqueará si estos guardados de una partida completada. ¿Quieres guardados de una partida completada? Sí. Terminada. ¡Gente! Hemos acabado Digimon Story Ciberputas. ¿Qué pasa si entro? ¿Tendremos para hacer misiones o...? Ah, mira, si tenemos el está. ¿Entonces qué punto estamos de la historia? Ah, vale, siempre... Vale, o sea, estamos... Vale, justo antes de esto. Pues hemos acabado la historia, hemos acabado Digimon. Mañana, más Digimon. ¿Os ha gustado Digimon? Pues mañana tenéis más Digimon. Transferir Digimon. Durante las tramas de Hackersmo y Cyber Sleuth, puedes transferir Digimon a través de tu Digibanco. Crea tu equipo definitivo con los Digimon que has criado. ¿Cómo puedo guardar... ¿Cómo puedo guardar en el espacio vacío del primer juego... Y al lado del segundo juego, porque... ¿Cómo? ¿Cómo puedo guardar en el espacio vacío el primer juego y al lado del segundo juego? Porque intento guardar y se me borra la partida del juego número uno. No se te borra. No se te borra, es decir. ¿Qué mañana? ¿Mañana más Digimon? Mañana tenemos más Digimon. Mira el Hadimon. Butterfly Strip. ¿Esto evoluciona algo? Sí, a cosas, pero se va a quedar así. En principio sí que puede esto. ¿Qué juego? Digimon sobrevivir, pibe, correcto. ¿Dónde está Kuramon? ¿Y Kuramon? Aquí. Y este pues ya irá evolucionando. ¡Hostia puta! ¡Joder! Es feo el Arcadiamon bebé, me cago en la puta. No me lo esperaba así. Es decir, tú cuando guardas la partida, se te guarda, es decir, como los juegos están conectados, Hackers Memory se guarda siempre a la izquierda y Cyber Sleuth normal se guarda a la derecha. Es decir, si tú estás jugando a Hackers Memory, eso, ¿qué es lo que pasa? Que igual estás dando a la opción de nueva partida en vez de a la opción de continuar. Es decir, si vamos al menú... Si vamos al 1 y tú te pones la opción de arriba es nueva partida, no es continuar. La opción de continuar es la que está una más abajo de nueva partida. Igual te estás equivocando y le estás dando a nueva partida en vez de a continuar y por eso se te borra la partida constantemente. Pero en principio sí, si tú la vas a continuar puedes elegir entre ambas. Si elijo aquí, saco otra partida completa de Hackers Memory. Aquí tienes un regalito. Visor de alta potencia, réplica de Memetan. DVD Las Pandilleras, guía del chico popular. Máscara de Vanguard K. ¿Qué? ¿Qué ves? Y estamos normal aquí jugando. Hostia, ¿qué? ¿Qué me han dado? Visor de alta potencia. ¿Cómo? ¡Ah, mira que tengo la... Que tengo la esta. Omnimon no evoluciona. Omnimon. Omegamon. No, Omegamon ya no evoluciona más. Omegamon es la evolución final. Omegamon no evoluciona más. De hecho, mira, tenemos la Digipedia que está casi completita. La tenemos casi completita la Digipedia. Y Omegamon no evoluciona más. Ahí está, no evoluciona más. Ay, vamos a salir de aquí. Gente, aquí le hacemos una raid. Yo creo que hemos tenido ya... bastante Digimon, hemos tenido ya bastantes cosas. Aquí le hacemos una raid. Si tenéis sugerencias en ese momento. El Digimon negro tampoco.
Mira, está aquí alguien. Pero es que está en español, porque dice que es español Argentina-Venezuela, pero lo tiene en inglés. A ver. Sí, sí, en principio está en español. ¿Y por qué lo tienen? ¡Ah! ¡Lo tienen en Play! Vale, lo tienen en Play. Claro, en la Play no hay parche. No, 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 es que está jugando en Play. En Play no está el parche. A darle raid a esta persona. Pues que os vais guapos. Le decís un buen ciber. Y nos vemos mañana con más y mejor. Así que muchas gracias por estar hasta el final y recordad, ser ciber.